Saludos, buenos días y bienvenidos a este Marbella Fútbol Center, donde hoy Deportivo de La Coruña y Fútbol Club Barcelona lucharán por levantar este título que estamos viendo en la pantalla, la Copa de Campeones de División de Honor Juvenil. Los dos equipos en la lucha por convertirse en el mejor equipo de la categoría de toda España. Recordamos, 8 fueron los equipos que empezaron este campeonato, los 7 campeones de sus diferentes grupos, más finalmente el mejor subcampeón de todos los grupos, que fue el Real Madrid, que cayó en las semifinales ante el Depor. Los jugadores saltando ya al terreno de juego, a la izquierda de sus pantallas el Depor, a la derecha el Fútbol Club Barcelona, el Depor, que va a jugar de nuevo con estos jugadores: Brais Suárez en la portería, en la derecha Trilli, en la izquierda Guille, los dos centrales Fito, el goleador de las semifinales, y Barcia, doble pivote con Brais y Mario, y por delante jugará también Mario Nájera en la izquierda, David Maya, Víctor Guerra en la derecha, y arriba el delantero que deslumbró en la semifinal, Noel. Tenemos también el 11 del Fútbol Club Barcelona, que jugará con Coque en la portería, 4 también en la línea defensiva de derecha a izquierda, Alegre, Diego Almeida, Musa, que gran partido hizo Musa, Valle en la izquierda, 3 en el centro del campo, Alex Rico, que fue el goleador de las semifinales, escoltado por Frank y Gaby, en la derecha Ilias, en la izquierda Jaume Jardí, y arriba con el número 9 Diego López. Dos invitados de lujo para esta gran final, y otro invitado de lujo a mi derecha, el seleccionador nacional sub-16 y sub-15, David Gordo. ¿Qué partidazo nos espera hoy? Hola, buenos días. Pues sí, un partido lleno de emoción y posiblemente, pues en la categoría juvenil, el partido más bonito del año. Una final por la que todos los equipos de España de esta categoría han estado peleando, y bueno, pues los dos elegidos aquí los tenemos para disputar un partido precioso y en una mañana espectacular. No hay más que ver cómo está el estado del terreno de juego, que dan ganas de ir allí a jugar, dan ganas de ir allí a ver cómo rueda el balón. Los dos elegidos que ya posan al lado de este título que luchan los dos tras ser campeones de sus respectivos grupos en la liga regular, el Depor y el Barça. Repasamos los caminos hasta esta gran final. El Barça, que logró imponerse en las semifinales, el Barça venció contra el Levante tras empatar 1-1 en Valencia. Después se hizo con la victoria en su propio campo, en Barcelona, tras vencer por 2-1 por parte del Depor. Se impuso a Las Palmas y lo sacó de los cuartos de final, venciendo 2-1 en la ida. Empató el conjunto canario en la vuelta y se tuvo que decidir a los penaltis. Una vez pasados los cuartos, llegaron aquí a las semis, a esta sede única de Marbella, y allí se impusieron ambos por la mínima a Real Madrid, en el caso del Depor, y al Málaga, en el caso del Fútbol Club Barcelona. Todo dispuesto sobre el terreno de juego. A la derecha, el Deportivo de La Coruña, a la izquierda de sus pantallas, el Fútbol Club Barcelona. El colegiado del encuentro, José David Martínez Montalbán, que ya se mira el cronómetro para dar la orden de que arranque el partido. Y rueda el balón en este Marbella Fútbol Center. Repasábamos, David, cómo han llegado ambos equipos. No es moco de pavo tampoco, ¿eh? Han llegado siendo campeones, eliminando a grandes conjuntos. ¿Tiene mucho mérito? Desde luego. Llegar a la final de cualquier torneo, de cualquier competición, es importante y es difícil. No llega cualquiera, hay que ganárselo. Y la verdad es que tenemos dos equipos que a lo largo de la temporada han hecho méritos más que suficientes para estar aquí. Al igual que había otros equipos que podrían haber estado, porque vimos dos semifinales ajustadísimas, ¿no? Que se ganó por... Vamos, se decidieron por pequeños detalles y bueno, pues vimos dos semifinales sobre todo muy, muy emocionantes y que podía haber ganado cualquiera de los cuatro equipos que la disputaron. Pero bueno, aquí están los dos elegidos y estoy seguro de que vamos a disfrutar de una final también muy emocionante y con muy buen fútbol. Además, hemos podido ver, sobre todo en estas semifinales, también en los cuartos, ya decimos, se clasificó por un gol de diferencia tras los partidos de ida y vuelta al Barça, se clasificó a los penaltis del Depor y después, en las semifinales, los dos equipos ganando por 1-0. Se refleja ahí el gran nivel que hay en todos los equipos españoles y la igualdad de la que hemos podido disfrutar.
Sin duda, vamos, ya te he dicho que ha sido un camino duro, ¿no? Porque es una categoría muy, muy disputada, sobre todo en estos partidos finales. Y el Barça se clasificó para, quedó campeón de su grupo en la última jornada, porque estaba ahí disputándolo con el Español y quedó campeón en la última jornada. Y como has comentado tú, en esta fase de la Copa de Campeones, pues ha ganado los partidos muy, muy ajustados, tanto contra el Levante como después en la eliminatoria con el Málaga. Y bueno, pues todo muy, muy disputado, y es, la verdad es que son los partidos que nos gusta ver. Pues primer córner del partido, Ilias y Almeida preparados para poner el balón en juego desde la esquina. Va a ser finalmente Almeida, pierna derecha al centro, estuvo bien. Ahora en defensa el Deportivo de La Coruña, sigue el Barça, cuidado que puede acabar esa jugada, se marchó definitivamente alto ese derechazo. Es curioso que hemos visto que un central ha ido a sacar un córner. Era uno de los dos que estaban ahí para sacar el córner y no es algo muy habitual, al contrario, suelen subir, pero es para llegar a zonas de remate, sin embargo él estaba ahí golpeando el córner. Mira, ya estamos viendo a Noel, que está haciendo ahí de las suyas, ganando la disputa y generando una falta en campo contrario para su equipo. Vemos ahí la repetición. En el córner era, decías, ponía al centro un central y remataba un lateral, que normalmente son los que se quedan detrás de Rando. Cierto, sí, el Barça tiene cosas muy peculiares, como vimos la salida de balón, que en lugar de que el golpeo centre, perdón, que el portero golpee para un central, pues lo hacen al revés, es el central que golpea al portero. Aquí hemos visto a un central sacando un córner. Bueno, la verdad es que eso a los futbolistas les hace también crecer y mejorar en diferentes facetas del juego. Pues juega ya el Depor por ese costado derecho, la tiene Álvaro Pérez, que avanza dentro, recupera ahora al FC Barcelona, Jaume Jardí, que buscaba combinar hacia detrás, recupera rápido, intercambio ahora de balones entre ambos equipos, costado derecho, Depor, el pase filtrado, que tiene peligro, buscando a Noel, no llegó finalmente el número 9, qué buena era la intención del centro raso. La verdad es que vamos a ver hoy un duelo espectacular entre uno de los mejores delanteros de este campeonato y a mí el central que más me gustó el otro día en las semifinales, que es Musa Ndiaye, ¿no? Vamos a ver ahí una lucha tremenda entre Ndiaye y Noel y bueno, vamos a ver quién de los dos se impone, ¿no? Y a ver, vamos a ver un duelo bonito que les va a hacer a los dos dar lo mejor de sí mismo. Vaya partidazo hicieron los dos en las semifinales. Cierto. Primer córner del Depor al corazón del área, bien ahora en defensa al Barça, recupera Mario para volcar a ese costado derecho, buscando el corazón del área, ¡cuidado! Rebotó y la despejó finalmente Ndiaye, baja el balón ahora David Mellas, intentaba el autopase, no lo logró, estuvo bien ahora en defensa el Barça, recuperó el balón Diego López, que ya combina rápido con sus compañeros, sobrepasa al centro del campo el esférico, volcado ahora al costado izquierdo, intenta sorprender el Barça por ese vértice del área, al centro, acabó marchándose largo. 4 minutos de esta primera parte. Sí, 4 minutos y ya hemos tenido acercamientos en las dos áreas. Como te decía, creo que vamos a ver un partido lleno de emoción y muy vibrante. Juega ahora el Barça. Echábamos como le pedía Sergi a Diego que se diese la vuelta para empezar a jugar desde atrás. Sergi Milá, el entrenador del FC Barcelona. Juega tranquilamente ahora el Barça, la tiene de nuevo Almeida. Qué bien se ve el posicionamiento del Deportivo con ese 1-4-4-2, en bloque medio, y ahora mira, han provocado un fuera de juego. La verdad es que es un equipo que está muy bien trabajado defensivamente y que le va a poner las cosas muy difíciles al Barça. Y que lo demostró también el otro día en el partido contra el Real Madrid, anotó el tanto y al Real Madrid se le fue muy, muy complicado romper la doble línea que estaba marcando el Real Deportivo de La Coruña. Cierto, ellos ajustan muy bien las líneas, con muy poca distancia entre esas mismas líneas y entre los mismos componentes de la línea, y la verdad es que luego son muy solidarios en el esfuerzo. Los dos extremos vimos que hicieron un trabajo buenísimo en defensa, y los dos delanteros, Noel, hicieron un trabajo espectacular para su equipo, ¿no? Porque si ya desde arriba les cuesta a los equipos rivales construir el juego, pues los de atrás están mucho más tranquilos y mucho más seguros. Recupera el balón el FC Barcelona, tocando un campo propio ahora, intentando sobrepasar esa medular. El FC Barcelona, que busca hoy, tras 10 años, su cuarto título de la Copa de Campeones. El segundo es el que busca el Depor, que lo consiguió en la temporada 1995-1996. 25 años después, el Depor tiene hoy la posibilidad de volver a proclamarse como el mejor juvenil de España. Eso demuestra lo complicado que es llegar a esta final y ganarla, ¿no? Fíjate que han pasado muchísimos años y por fin el Depor pues vuelve a tener la posibilidad de ser campeón de España en categoría juvenil.
quería comentar y mandar un saludo desde aquí a Ángel, Ángel Alarcón, que bueno, desgraciadamente vimos el otro día que se hacía daño en la rodilla y parece ser que tiene una lesión que le va a tener apartado de los terrenos de juego un tiempo. Pues nada, mandarle mucho ánimo y decirle que nada, que son situaciones en las cuales pues hay que superar y volver más fuerte. Así que mandarles un abrazo fuerte y desearle que vuelva pronto y en las mejores condiciones posible. Ángel Alarcón, que veíamos como precisamente, como bien comentas, en las semifinales. Decías tú, me acuerdo yo en el comentario incluso, parece que se echa la mano a la rodilla. Finalmente tuvo complicaciones en el cruzado anterior y va a tener que pasar por quirófano. Desde aquí, desde la Real Federación Española de Fútbol, mandarle todos los ánimos del mundo al jugador y que se recupere lo antes posible. Desde luego, así es. Además es un jugador habitual en las convocatorias sub-16 y sub-17 de la selección española y bueno, pues esperemos que se recupere pronto y que en breve pueda estar también aquí con nosotros, ¿no?, trabajando y creciendo como futbolista. 7 minutos de encuentro. El balón ahora que se marcha fuera del campo, va a ser saque de banda y lo va a poner en juego Guillermo Bueno. Arriba Guillermo Bueno, buscando que baje el balón David Mella, se intenta dar la vuelta al 11, el autopase del 11 que arranca en velocidad por ese costado izquierdo, rapidísimo ahora al corte en Ndiaye, y el balón ahora en botas blaugranas. Qué bueno el giro ahora de Alex Rico. Me ha recordado los famosos giros de Xavi. Exacto, sí, se ha girado ahí con el exterior del pie protegiendo el balón y la verdad es que técnicamente Alex es un jugador con un registro de acciones muy rico, como indica además su apellido, haciendo un juego de palabras. Además demostró la calidad también el otro día en las semifinales, y además de la calidad, los galones que tiene, la confianza con la que se fue directamente a coger el balón para lanzar el penalti y lo convirtió, me acuerdo que se acertó el portero, pero lo tiró tan confiado. Sí. Que fuerte, raso un poquito a media altura y no nada pudo hacer finalmente para pararlo. No, lo golpeó muy bien. La verdad es que Alex es un chico que cree muchísimo en sus posibilidades y con un registro de acciones técnicas muy bueno. Es un jugador, un típico número 6 del Barça, que no es muy grande, no es muy fuerte, pero que juega muy bien, interpreta muy bien las situaciones de juego y eso la verdad es que su equipo lo agradece. Juega ahora Álvaro Pérez en ese costado derecho, combinando ahora el centro para Mario. Mario que filtra el pase para Noel. Noel se da la vuelta, vuelve a ese perfil diestro Noel, arrancando ahora por esa banda derecha. Víctor Guerra, el pase filtrado, buscaba de nuevo a Noel, no llegó finalmente. Recuperó el Fútbol Club Barcelona, llegando casi a los primeros 10 minutos del encuentro. Buena ahora la presión del Depor. Sí, ha hecho una presión en continuidad muy buena, pero mira, ahora sin embargo la segunda acción la ha ganado el Barça y el Barça ha cambiado ese registro. Vimos que el otro día jugaba muchas veces para atrás, pero hoy está intentando salir mucho más rápido en transición y bueno, eso también le puede complicar al Depor las acciones defensivas, ¿no? Porque si el Barça corre, el Depor no le va a dar tiempo a posicionarse. Así que bueno, vamos a ver si quién impone al final su idea de juego y a quién le sale mejor. Con respecto a la idea de juego, en la previa del partido indicaba Óscar Gil Sanz que era importante para el Depor intentar tener en este partido un poquito más la posesión del balón para poder marcar los tempos del partido. Estamos viendo, él reconocía que el Barça por estilo de juego es un equipo que te pone muy difícil hacerte con la posesión del partido, pero sí que quería modificar eso con respecto al partido contra el Madrid, que a lo mejor o le dificultaron o se olvidó un poquito más de mantener el esférico en su poder. Yo entiendo perfectamente al entrenador del Deportivo de La Coruña, porque cuanto más tiempo tenga su equipo el balón, pues está claro que el Barça tendrá menos posibilidades de hacerte daño, pero creo que a lo largo del partido veremos que el porcentaje más alto de posesión pertenecerá al Barça por el estilo de juego y por los jugadores que tiene en el centro del campo, ¿no? Pues ahora el Depor, dijo el árbitro que se sacó mal ese saque de banda. Es que tenía al compañero muy cerca y cuando el compañero se te acerca tanto es difícil sacar bien. Así que sí, ha cometido un fallo ahí. El árbitro, me parece bien que corrija esas situaciones y que para eso está el reglamento y hay que cumplir todas las reglas de juego, y sacar de banda pues es un aspecto que hay que hacerlo bien y para eso está el árbitro, y la verdad es que insisto que me parece bien que se corrija.
Juega ahora el Barça, la tiene Almeida. Almeida que busca opción de pase. Almeida que finalmente la encuentra cerquita de él, donde siempre está Ndiaye, que avanza metros, tres cuartos de campo ya al central. Qué adelantados también ambos centrales del Barça. Sí, sí, el Depor está otra vez replegado en bloque bajo y eso está posibilitando que los centrales del Barça pues estén muy arriba, estén jugando en campo propio, pero no cerca de la línea dentro del campo, sino 8 o 10 metros dentro del campo contrario. Ahí vemos la repetición de la acción ahora del FC Barcelona, como despejaba con el pecho Álvaro Pérez para ceder ese balón a su guardameta, Brais Suárez. Ataca de nuevo el Barça, ha recuperado pronto el balón el equipo blaugrana. Es Ilias el que se ofrece en tres cuartos de campo, combinando con Alex Rico. Y Alex Rico más atrás para Ndiaye. Ndiaye tocando rápido ahora al FC Barcelona, defendiendo bien el Depor. Buscando ahora ese costado derecho a la espalda de la defensa, por donde se incorporaba ahora Marc Alegre. El centro acabó finalmente en las manos de Brais Suárez. Estamos viendo cómo Ilia se está metiendo por dentro y dejando la banda para Marc Alegre, ¿no? Es intentando hacer superioridades por dentro para mover el balón con velocidad y que sea el lateral el que llegue a línea de fondo para poner centros. Así que, bueno, vamos a ver ahí un buen duelo y a ver cómo trabaja esas situaciones defensivas. Cuidado que ataca ahora el Depor, buscaba el pase filtrado, era buena la idea, cortó bien ahora la defensa blaugrana. Recupera, la tiene Angón. Angón que avanza metros, cuidado que este chico tiene mucha carrera. La tiene Ilaiz, que se mete hacia adentro. Sí, Ilaiz que avanza metros, Ilaiz que filtra el pase, Ilaiz que combina con Gabi. ¡Gabi! ¡Qué bueno era el pase de Gabi de nuevo para Ilaiz! Como generaron peligro entre Ilaiz y Gabi en un momento. ¿Qué calidad tienen ambos jugadores? Sin duda, cuando se asocian Ilias y Gabi pasan cosas buenas siempre y la verdad es que es muy bueno para su equipo. Hemos visto una acción buenísima que por centímetros no ha llegado Ilias para finalizar la jugada. Señalado el colegiado, falta y ha amonestado al jugador del Deportivo. Vamos a ver la repetición. Es Noel el que llega tarde y acaba recibiendo esa tarjeta amarilla. ...13 minutos, casi 14 de encuentro... ...va a poner el balón en el juego el Barça... ...una falta cometida por el Depor... ...dos cometidas por el FC Barcelona... ...la primera falta del Depor y amonestación... ...sí, bueno, el árbitro ha estimado que era una acción... ...para sancionar con tarjeta amarilla y bueno... Pues, ...hay que respetarlo... ...juega el Barça... La tiene Ndiaye, Ndiaye que toca para Almeida, Almeida largo ahora a la espalda de la defensa por donde aparece Ilaiz, el control de Ilaiz que busca el hueco, encuentra el pase, se le marchó largo, va a recuperar a Álvaro Pérez que despeja y manda ese balón finalmente a saque de puerta. Ahora acabamos de ver en esta acción también a Jaume Jardí que el partido de semifinales no fue titular cuando normalmente siempre lo es en este equipo, ¿no? Es un jugador... con muchísima calidad y con una pierna izquierda espectacular. Estábamos viendo repetido el detalle del control con el exterior de su bota izquierda de Ilaiz, es maravilloso. Sí, la verdad es que Ilias es un jugador Ilias. Que técnicamente es muy bueno y con una capacidad de desborde, lo vimos en semifinales, que hizo un primer tiempo de un nivel altísimo. Ilaiz, que también es del Barça y tiene la edad, pero que no está sí, aquí es hoy. Cierto, es verdad. Es que sí, son nombres muy, muy similares. Hay alguna vocal por ahí, pero es normal que de vez en cuando nos pase a ti y a mí que podamos intercambiarles el nombre. Juega Almeida. Almeida para Ndiaye. Ndiaye que devuelve para Almeida. Tocando los dos centrales del FC Barcelona en campo propio. Buena la presión, buena la defensa de... El Deportivo de La Coruña. Ya vemos el trabajo tan bueno que hacen Noel y Nájer ahí, los dos primeros delanteros. O sea, perdón, los dos delanteros son los primeros defensores del Depor y eso la verdad es que el equipo lo agradece muchísimo. Vemos cómo tapan, están bastante muy juntitos, ¿no? Intentando evitar que reciba ahí Ale Rico y sea él el que genere las situaciones de ataque y que él no coja el balón y que tengan que ser los centrales los que tengan que hacer todas esas acciones desde ahí. Y la verdad es que, bueno, que me parece un buen planteamiento
pero ojo, que Diego Almeida es un jugador que con mucha calidad y que puede filtrar muy buenos pases también, así que tendrán que taparle bien esa salida de juego. Yo, si fuese el entrenador del Deportivo, taparía más la salida de juego de Diego Almeida que la de Musa Ndiaye, ¿no? Que si uno de los dos tiene que jugar, pues que fuese Musa. Que no es que sea malo, pero yo creo que es que Diego está un nivel por encima en ese sentido. E igual que si yo fuese un delantero del Deportivo, buscaría los duelos con Diego Almeida, porque con Musa hay muy pocas posibilidades de ganar. Es un jugador que defiende muy bien y que es muy fuerte. Vimos de todas formas que son dos centrales que se complementan a la perfección. Perfecto, eso es, esa es. Uno es muy, muy bueno defensivamente, que gana todos los duelos, y el otro pues que tiene muy buena salida de balón y que juega muy bien. Entonces, bueno, a pesar de que luego también en los otros aspectos también son buenos, pero la verdad es que Diego destaca por su juego ofensivo, es posiblemente una de sus mejores virtudes, mientras que las de Musa pues es las labores defensivas, ganar duelos y disputas, ¿no? Y luego los dos son muy rápidos para ir al cruce y ganar acciones. Habíamos la carrera de David Mella por ese perfil zurdo. Juega el Deportivo, balón arriba de nuevo, buscando al 11. David Mella, que puede llegar a la carrera. David Mella, que puede pisar área. Defendió de nuevo, bien, ahora Ndiaye. Balón ahora para Ilias. Ilias, que intenta darse la vuelta al autopase. Cubrió muy bien ahora este chico, cubrió muy bien Guillermo Bueno. Has visto que en el momento que hay posibilidad de hacer presión en continuidad, el Depor hoy no repliega tanto como en el partido de semifinales contra el Real Madrid. Hoy va a apretar arriba y la verdad es que le estaba complicando la vida un poquito al Barça. Lo está haciendo muy bien. Hemos visto que es un equipo con diferentes posibilidades de a la hora de defender. Defiende muy bien en bloque bajo, pero cuando tiene que ir a la presión en continuidad también lo hace muy bien, porque son jugadores muy intensos y que ninguno de ellos se relaja, ¿no? Todos los 11 están muy implicados en el trabajo defensivo, y eso la verdad es que es de agradecer y que a los entrenadores nos gusta muchísimo. Acabamos de ver que han vuelto a pitar otra falta de saque de banda, así que está el árbitro muy pendiente de esos pequeños detalles. Hablábamos también el otro día del Deportivo de La Coruña, que ha quedado campeón de su grupo y ha quedado con un perfil dominante en sus partidos. Le gustaba tener el balón, le gustaba jugar, decías, y vimos cómo cambió el registro contra el Real Madrid, planteó una buena defensa y estuvo a la espera de sus contraataques, y ha vuelto a cambiar hoy el registro. También, qué importante esa riqueza de registros en un equipo de división de honor juvenil. Desde luego, eso hace ver la gran calidad que tienen los técnicos, ¿no? En el fútbol español en categoría juvenil. Estamos viendo a un Deportivo que, en función del partido, pues de cómo se va desarrollando el partido, tiene la posibilidad de defender en bloque alto, de defender en bloque medio, en bloque bajo. La verdad es que están muy bien trabajados y bueno, y también habla muy bien del nivel de estos futbolistas y de su implicación, ¿no? Para con su equipo, que en función de lo que tengan que hacerse en cada momento, pues ellos se adaptan y dan lo mejor de sí mismos. La verdad es que el Deportivo de La Coruña en ese sentido trabaja muy bien y no hay más que ver como estos partidos, ¿no? que estamos disfrutando viéndoles en el campo. Qué bueno ahora el detalle por ese costado derecho. Arrancaba en carrera Álvaro Pérez tras darse la vuelta. Recupera ahora al Barça. La tiene Angong avanzando metros, encontrando a Ilias. Ilias, banda derecha, pierna izquierda. Juega de nuevo el Barça, que se hace la presión, la tiene Ale Rico toca ahora rápido con Gavi para Jaume Jardí. El planteamiento defensivo del Deportivo La Coruña, que sigue siendo igual de ordenado que el que pudimos ver contra el Real Madrid. Casi 20 minutos de esta primera parte, 0-0 el marcador. Toca Angong intentaba colocar el juego a ese perfil diestro, no lo logró, estuvo muy bien, muy encima ahora la defensa del Deportivo. Cuando juega de nuevo el conjunto catalán, Almeida para Ndiaye, avanza metros Ndiaye, buscando esa opción de pase, ese hueco que tanto le está dificultando el Deport. Centro lateral, el rechace, cuidado al recorte, que intentaba hacer el uno contra uno ahora Gavi. Se le marchó lejos ahora el control al número 10. Juega el Deport, balón arriba de Alfredo Rodríguez. Ahora en el costado izquierdo la tiene Guillermo Bueno, que empieza de nuevo. Ahora para Daniel Barcia, y Barcia más atrás para Bray Suárez, intentando darle tranquilidad al juego. Ahora el equipo coruñés controla Guillermo Bueno, presionando arriba ahora el Barça.
sigan, dice el árbitro. Cuidado que la tiene Noel. Noel que toca ahora al costado derecho. El pase filtrado de nuevo para Noel. Noel que pisa área. Noel el uno contra uno. Noel que sigue. Noel que pasa. ¡Y el gol! ¡Pero qué golazo! Lo que hizo Noel ahí dentro del área. Cómo la pisó. Cómo siguió. Cómo se fue de su marca. Levantó la cabeza y atrás. Vio cómo se incorporaba Mario Domínguez a placer con la bota derecha, puso el 1-0 en el Luminosa y vemos la repetición, qué capacidad de levantar la cabeza para ver a su compañero y habilitarlo para que anote este tanto con el interior de su bota derecha. Marcó el gol de la semifinal, ha vuelto a anotar hoy Mario Domínguez en la final, minuto 21 de partido, Deportivo La Coruña 1, Barça 0. Hemos visto uno de los enfrentamientos de los que hablábamos al principio, ¿no? Entre Noel y Musa y Musa Ndiaye, y hemos visto que en esta acción se ha impuesto Noel con una acción brillantísima dentro del área. Y bueno, creo que hay que felicitar no solo al Deportivo de La Coruña, sino también al árbitro, porque había una falta muy clara y sin embargo ha dado la continuidad al juego y mira, pues hemos conseguido ver un gol espectacular, una jugada buenísima de todo el conjunto del Depor, con una acción llena de mérito de Noel, y la verdad es que mira, hay que felicitar al árbitro en esta acción porque ha estado muy bien dando la ley de la ventaja y permitiendo que se jugara, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que hay que pretender, que no haya tantos parones y que el juego tenga la mayor continuidad posible. El Deportivo de La Coruña que golpea primero en esta gran final. Quiere volver a ser campeón 25 años después. La tiene el Barça. El disparo lejano. Se marchó alejado de la portería ahora de Bray Suárez. Bray Suárez, otro de los protagonistas de la semifinal. Estuvo muy bien en el juego de ataque, pero también estuvo muy bien bajo palos. Y bueno, sumó pequeños detalles para que su equipo consiguiese la victoria. Y bueno, junto a Noel, fue uno de los protagonistas de esa semifinal y la verdad es que es rayó un nivel muy alto. Destacamos también la confianza que tiene su equipo en él para empezar el juego desde atrás, para ante la presión buscarlo y a lo mejor encontrar esa posibilidad de descargar el juego arriba. Sin duda, sin duda. Lo vimos también con el Barcelona, con Coque Carrillo, ¿no? que le buscaban muchas veces para darle continuidad al juego y hacer superioridades, y por supuesto que el Depor con Bryce también tiene ahí un apoyo muy bueno y hemos visto que sus compañeros confían plenamente en él, y es algo que te decía, ¿no? También el otro día en la semifinal, que los porteros españoles, además de parar bajo palos, luego son muy buenos en las acciones de ataque, ¿no? Y eso la verdad es que nos da un plus sobre el resto de países que todavía están un poquito por detrás de nosotros en ese aspecto. Recibía falta ahora Almeida en esa presión del Deportivo de La Coruña. ¿Qué trabajo más bueno hacen los dos delanteros del Depor? Tanto Noel como Nájera hacen un trabajo, como te comentaba anteriormente, espectacular. Ya les cuesta a los rivales superar esa primera línea de dos y que reciba el medio centro, pues eso ya es algo que no se valora muchas veces, que no se cuantifica en números, en estadísticas, pero que los entrenadores valoramos muchísimo porque es un aspecto fundamental para tu equipo. Mario Nájera, que viene mucho en ataque a recibir a tres cuartos de campo, se mete a lo mejor un poquito más entre líneas, pero como bien dices, plantea una línea de dos con Noel a la hora de defender. ¡Cuidado, que la tiene el Barça! ¡Gol! 25 de minutos de partido y el Barça ha dicho: yo sigo aquí. Este chico que recibió ese balón dentro del área con la bota izquierda de su pierna consiguió anotar el 1-1. 25 minutos de la primera parte, Deportivo La Coruña 1, Barça 1. Ahí vemos la repetición. Buenísimo. El centro lateral intenta sacar ese balón envenenado. Bray Suárez que cae directamente en las botas de Ilias. Ilias que no perdona. Nada, ha habido un muy buen remate de cabeza que Bray ha hecho una buena intervención, pero bueno, le ha caído el balón justo donde estaba Ilias y Ilias ahí ya no ha perdonado. Ha conseguido el empate y bueno, pues vamos a ver un partido lleno de emoción. Intentaba buscar ahora al Depor a David Mella.
Sí, pero le ha llegado un balón complicado y ha hecho lo único que podía, que era golpeártelo de cabeza, intentando ver si así le llegaba a Nájera o a Noel, pero bueno, no ha podido ser. Mira cómo ahora vemos al Depor ahí en bloque medio y mucho más adelantadas las líneas que en la semifinal contra el Real Madrid. Ahora el FC Barcelona avanzando metros, volcando ese juego al costado izquierdo, buscando de nuevo centro lateral, finalmente indicó fuera de juego el colegiado. Estaba en posición antirreglamentaria Jaume Jardí, segundo fuera de juego del número 8 del FC Barcelona. La saca Mario Domínguez, el autor del tanto de hoy, el autor del tanto de la semifinal. O el que ahora... El balón a ese costado izquierdo por donde aparecía Guillermo Bueno que cuerpea, Guillermo Bueno que se da la vuelta, Guillermo Bueno que arranca, madre mía, qué jugada individual acaba de hacer Guillermo Bueno, tres cuartos de campo, el número 3, lateral izquierdo que buscaba filtrar el pase ahora para David Mella, no lo logró y la tiene Ilias. Llega el Barça ahora en el centro del campo, Angón para Alex Rico a la izquierda, maga ahora. Con el balón largo, Alex Valle. Almeida. Y toca ahora tranquilamente el Barça en campo propio. Encontrando ahora entre líneas a Alex Rico. Para Ilias. Ilias para Marc Alegre. Se lo toma con calma ahora el Barça, cocinando a fuego lento. Esta jugada se ha hecho ahora con la posesión del balón el Barça. Sí, anímicamente han tenido un subidón tras conseguir el empate y el Depor se ha parado un poco, pero bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando. Es importante estos algo más de 15 minutos que quedan hasta el descanso, pueden ser muy importantes en el desarrollo del juego. Vamos a ver qué pasa en ellos para ver qué equipo toma la iniciativa y quién sale más favorecido para el segundo tiempo, ¿no? En función de lo que pase en estos 15 minutos, el partido puede tomar un camino u otro, ¿no? A favor de uno de los dos equipos. A poner el centro lateral, el Barça a la prolongación, llega Angón que dice más hacia la derecha, por ahí aparece Ilias que encara, Ilias que toca con Marc Alegre más hacia atrás, por donde aparece Alex Rico, el capitán, que vuelca el juego para Gaby de nuevo a esa banda derecha por donde está Ilias, el centro era bueno, pero la defensa también fue buena. Recupera de nuevo el capitán, Alex Rico, comandando el timón del FC Barcelona. Círculo central para Ndiaye, ese pase entre líneas de Ndiaye, cuidado que puede tener peligro, cuidado que filtra el pase para Ilias, cuidado que Ilias se queda solo, tiró atrás, estuvo ahora atento Mario Domínguez para mandar ese balón arriba y ahora la recontra, la tiene Noel, vértice izquierdo del área, Noel que amaga, Noel que hace la bicicleta, Noel y el gol, el golazo. ¡Pero cómo está hoy este chico! El contraataque, el control, el amago, la bicicleta y el zurdazo para meter el balón en la mismísima escuadra. 29 de partido, Deportivo La Coruña 2, Barça 1. Madre mía, qué participación, qué importante es este futbolista para su equipo. En el primer gol hace una jugada espectacular dando una asistencia a su compañero y mira ahora el gol que se ha generado, ¿no? Un balón largo y pilla al Barça en igualdad numérica y fíjate qué bien lo ha hecho, ha definido de manera espectacular. Se señala el escudo, el número 9, porque es consciente de lo importante que es este golazo que acaba de meter en esta final para su equipo. Sí, te comentaba estos 15 minutos hasta el descanso, lo importante es que podían ser para el desarrollo del partido, porque cuando consigues un gol y te empatan tan rápido, pues puede darte un bajón anímico ahí fuerte y mira, sin embargo se ha rehecho muy bien y en este contraataque la verdad es que pues mira, se ha puesto todo muy de cara y vamos a ver si en estos minutos que quedan, en estos 15 minutos que quedan hasta el final del primer tiempo, el Depor es capaz de aguantar con la ventaja en el marcador y eso va a hacer que el segundo tiempo sea totalmente diferente para uno u otro equipo. Decíamos que estaba mejor el Barça, ha conseguido anotar este tanto que lo pone por delante el Deportivo La Coruña. ¿Qué crees que puede estar diciéndole ahora Sergi
mira a sus jugadores? Pues por los gestos que le estábamos viendo, yo creo que le está diciendo que estén tranquilos, que confíen en lo que están, en lo que están haciendo y en su manera de jugar, que lo están haciendo bien, que están generando situaciones de peligro. Y creo que también les está haciendo una pequeña corrección, y es el tema de las vigilancias. Esta situación, si Musa Ndiaye hubiese estado más cerca de Noel, no se habría producido. Sin embargo, estaba despistado, estaba muy pendiente de lo que estaba sucediendo en el área contraria y no ha ajustado esa marca que le podría haber permitido estar más cerca para poder defender a Noel. Y bueno, pues yo creo que esos son los matices que les está haciendo, ¿no?, para encarar estos últimos minutos del primer tiempo. Y también yo creo que les está pidiendo que sean un poquito más verticales, porque le estaba haciendo gestos de que tuvieran profundidad, y creo que es algo que le puede venir muy bien, le puede venir muy bien al FC Barcelona. Mira qué acción de Noel, llena de fuerza, calidad, ¿eh?, y de una muy buena toma de decisiones poniendo ese pase atrás. Pero es que hemos visto en dos jugadas aisladas del partido todo lo que tiene por ofrecer este jugador, porque es que no solo es la calidad que tiene, la capacidad tener esa sangre fría dentro del área para hacer movimientos, como levantar la cabecita, aquí acabamos de ver el gesto, y ver a su compañero detrás, sino que después, en la siguiente, muestra velocidad en la carrera, la calidad en el regate y el amago, y un disparo y una definición con su pierna zurda que me parece asombrosa. Sin duda, ha hecho un remate con la pierna zurda espectacular, y antes le hemos visto asistir con la pierna derecha, lo que quiere decir que es un jugador con muchos recursos y con muchísima calidad, ¿no? Y la verdad es que lo está demostrando, y lo que es que encima luego a esa calidad y a esa capacidad de definición y de tomar buenas decisiones dentro del área, hay que sumar todo el trabajo que hace para su equipo a la hora de defender y en ataque, pues de quedarse balones, aguantar para que sus compañeros puedan salir de la zona defensiva. Cuidado que la tiene ahora Ilias, el balón rechazó en un defensa del Deportivo de La Coruña y se acabó marchando fuera. Estamos viendo una final preciosa, llena de alternativas y de buen fútbol, con muy buenos jugadores y con unas ideas de juego muy, muy, muy definidas en cada club. Va a realizar el saque de esquina el propio Elias, el que finalizaba esa jugada, minuto 33 de esta primera parte, saca en corto, combinando con Diego López. Hemos visto poco hoy a Diego López. Sí, el remate de cabeza previo al gol, que ha hecho una buena parada a Bryce. Pero cuidado, que puede generar peligro el Barça. Se fue fuera ese balón. Es cierto que ha participado poco, pero la que le ha caído para rematar, ha rematado de cabeza y ha generado una situación de peligro que ha parado Bryce, pero que bueno, el balón le ha caído ahí a Ilias y ha terminado en gol. Es un futbolista que tiene mucha movilidad, te da muchos movimientos de profundidad, viene al apoyo, pero hoy le está costando encontrar ahí el balón, porque está muy bien defendido, tiene dos muy buenos centrales cerca que le están dificultando al máximo su participación en el juego. Mira otra vez el Depor, se coloca en bloque medio y vemos perfectamente el 4-4-2, con los dos centrales muy juntitos, intentando evitar que el balón le llegue al número 6 del Barça y que lo tengan los centrales. Y basculando muy bien. Desde luego. Y luego el trabajo de David Mella aquí en la izquierda y su compañero de la banda derecha, que es en la derecha, Víctor Guerra. Víctor Guerra, exacto. Están haciendo un trabajo también muy bueno, con ayudas constantes a sus laterales. Mira, ahí vemos a Víctor Guerra, ¿no?, lo cerquita que está de su lateral para evitar que les puedan encarar. Cuidado, que la tiene el Barça dentro de área. Cuidado, que intentaba meter ese balón al corazón del área. No llegó finalmente a su destinatario. Despeje ahora del Depor, que ya pelea Noel. Noel poniéndole las cosas complicadas a Ngong, presionando rápido y recuperando el Depor. Cuidado, que hay tres jugadores del Depor. Costado derecho, llegaba el balón a Víctor Guerra. Estuvo también rapidísimo ahora abajo para sacar ese balón fuera Alex Valle. Qué bien ha presionado, ha hecho esa presión en continuidad el Deportivo de La Coruña. Ha robado y un ataque rápido que por centímetros no ha acabado en una situación de gol clara. E incluso también en una toma de decisiones. Si en lugar de jugar a la derecha hubiesen jugado a la izquierda hacia David Mella, yo creo que venía más liberado y con más opciones de poder haber finalizado la acción. Balón al área, fuerte ahora el Barça arriba. Esto no ha acabado, la tiene el Depor. Intercambio de balones aéreos y balón fuera, dice el FC Barcelona. Va a recuperar ahora el conjunto blaugrana, que intenta salir en carrera. Es Ilias el que recorta, Ilias el que encara, Ilias el que intentaba un pase de fantasía.
tiene David Mella. Un pase de fantasía que si llega a superar esa última línea dejaba a su compañero en una situación muy buena para poder encarar al portero. Minuto 35 de esta primera parte, 2-1 en el marcador, recordamos, anotaba el primer tanto Mario Domínguez, empataba Ilias y Noel sellaba con un golazo, 2-1. Posesión ahora para el Depor. Tocando en ese costado derecho aparece Noel, que viene a recibir. La pisaba Noel, juega el Depor. El árbitro que finalmente ha señalado falta, ha sido el Linier, parece el que lo ha visto. Creo que ha habido un pisotón ahí totalmente involuntario, pero que bueno, que el árbitro ha considerado que era falta y sí, hay un pisotón ahí sobre Musa y una acción de fortuita totalmente, pero que esperemos que no le pase factura al bueno de Musa Andiyaye. Pues tiene que ir también cuidado Noel con estas acciones porque está amonestado, tiene tarjeta cierto, amarilla. Cierto, pero bueno, yo aquí no he visto ninguna voluntariedad, es falta y a seguir. Pasa que bueno, ha sido un pisotón y bueno, cosas que tiene el fútbol, pero sí, es cierto que tiene que andarse con cuidado porque ya tiene una amarilla y ahora el árbitro le ha vuelto a pitar una falta y pues le va a tener un poquito ya controlado, ¿no? Así que estoy seguro que Joel es un jugador, que Noel es un jugador inteligente y que no volverá a cometer un error de estos para que tenga que salir del partido. Sería una pena porque está haciendo un partido espectacular, está jugando muy bien. Juega ahora el Barça, la tiene Carrillo buscando esa opción de pase que la encontró con Angong, que venía a recibir cerquita del área, balón arriba ante la presión del Depor. Buena la recuperación de nuevo del Depor. En esos juegos aéreos tiene mucha ventaja los centrales del Deportivo sobre los delanteros del Barça. Los delanteros del Barça no son ni muy grandes ni muy fuertes en ese estilo de juego. Son muy buenos en otras cosas, pero en el juego directo la verdad es que siempre va a tener ventaja el Deportivo de La Coruña. A no ser que el balón les coja la espalda, claro. Me da la sensación que está recuperando más rápido la posesión el Depor que en el partido contra el Real Madrid, ¿no? Desde luego, está yendo a la presión arriba y eso le está facilitando la recuperación de balones. Es más, ahí asumes más riesgos, pero también te permite recuperar el balón en mayor número de acciones que si te repliegas atrás, que eso hace que el contrario tenga mucho más espacio para jugar y mucho más tiempo, ¿no? Tenga más tiempo para jugar, para pensar y para equivocarse menos. Cuando les obligas a jugar rápido, pues está claro que hay mayor porcentaje de errores en el rival. La tiene Alex Rico. Empieza atrás, tocando el Barça, defendiendo el Depor. 38 minutos de esta primera parte, la tiene Almeida. El Barça lleva ya unos minutos sin que Ale Rico conecte con Gaby y eso hace que su juego sea mucho más previsible. Cuando conectan ellos dos, el juego del Barça se convierte en mucho más difícil de defender porque es mucho más imprevisible, ¿no? Hay muchas más acciones diferentes y bueno, pues creo que ahí el Depor ahora está haciendo un buen trabajo sobre Gaby para que no se asocie con Alex. Pues ahora Ndiaye volcando el juego al perfil zurdo, el balón al corazón del área, apareció por ahí de nuevo para rematar Diego López. La prolongación ahora, por ese costado aparecía Ilias para Marc Alegre, que vuelve a tocar al centro para Alex Rico. Toca y toca el Barça, la tiene Gaby. Gaby que levanta la cabeza para encontrar finalmente a Ilias. Ilias de nuevo para Marc Alegre, el balón al corazón del área, remató de nuevo Diego López, sin complicación en esta ocasión para Brais Suárez. Sí, ha rematado bastante lejos de la portería y un balón que venía flojito y no le ha podido imprimir fuerza, además de que también ha saltado el central con él molestándole, cosa que en el gol del Barça no sucedió. Remató muy cómodo y bueno, Diego y remató cómodo. Cuidado y que arranca de nuevo Noel, intentaba una nueva carrera al número 9. Qué importante es que el central esté cerca del delantero para molestarle en ese tipo de remates, para que no pueda marcar los tiempos ni precisar el golpeo, ¿no?, con la cabeza. Y la verdad es que en el primer gol no se produjo esa marca y mira, hizo un remate buenísimo. Ahora le han molestado y no ha podido rematar igual, con la misma claridad. El Depor está haciendo un partidazo, ¿eh? Tiene controlado el juego en el mayor número de acciones y la verdad es que está haciéndolo muy bien, ¿eh? El Barça
intenta robar el balón, pero el Depor está jugando muy bien con mucha movilidad. Ya tiene Bryce Ball volcando ese juego al perfil derecho, intentaba la pared con Víctor Guerra, recuperaba ahora y señaló finalmente falta el colegiado. Mueve ahora rápido el Barça, saca el balón, volcando hacia el costado derecho, está Ilias. Ilias que levanta la cabeza, Ilias que toca con Marc Alegre. Tocando en defensa ahora el FC Barcelona. Avanza metros. La prolongación para Jaume Jardí. Jaume Jardí que busca la opción de pase. Cuidado, era bueno el pase filtrado, se le quedó detrás ahora a su compañero. Tiene Bray Suárez. Juega ya el Depor. Cuando superamos ya los 40 primeros minutos de este primer periodo, más de 3-4 minutos quedará, ¿no? Sí, entre, y luego una pausa por hidratación, tuvo que atender, cuidado, también cuidado, de allí. Que la tenía ahora David Mella para Noel. Noel, el disparo lejano. Qué lástima, le dio a un jugador de su propio equipo, le dio a Mario Nájera. ¿Decías? Pues, no, eso, que está el partido muy muy bonito y con muchas acciones espectaculares, y que el Depor está controlándolo muy bien. Parece que ha dado, sí que, como avisaba en la previa el entrenador del Deportivo, Óscar, ha dado ese pasito adelante el equipo, quiere tener más el balón, quiere recuperarlo antes y quiere proponer más. Desde luego, es un Depor totalmente diferente al que vimos en la semifinal contra el Real Madrid, que jugó casi todo el partido en bloque bajo y en defensa en área propia, y hoy está defendiendo mucho más arriba y le está poniendo en serias dificultades al Barcelona, ¿no? Lo está haciendo muy bien el Deportivo de la Coruña. Pues cuidado, que la tiene nuevo el Depor. Nuevo tiro ahora con la pierna zurda de Noel. Intentaba sorprender ahora desde la larga distancia el número 9. Pero ahí vemos cómo se zafa entre tres jugadores y acaba la jugada con ese disparo desde fuera del área. Está enchufadísimo Noel, está on fire, ¿no? Que se suele decir. Se siente con confianza, con seguridad y lo está haciendo realmente bien. Y eso se lo está también transmitiendo a sus compañeros, ¿no? Está el Depor con una tranquilidad tremenda, manejando muy bien los tiempos de juego. Qué importante es, cuidado al centro este, que recupera David Mella en área pequeña, buscaba el pase atrás, recupera David Mella, la pisa, intentaba el pase, finalmente recuperó a Ngong. Ya que qué importante es también para un equipo saber que uno de tus mejores jugadores tiene el día. Desde luego. Y es que eso además se transmite al resto de compañeros que se ven también capaces de realizar acciones que si no tuviesen esa confianza posiblemente no arriesgarían. Y bueno, estamos viendo que el Depor está con mucha confianza, con mucha tranquilidad, y algo que es fundamental, que está sabiendo qué hacer en cada momento cuando tienen el balón. Y otra cosa que es fundamental, está sabiendo qué hacer cuando no lo tienen. Además, de forma muy ordenada, sabiendo cada jugador dónde tiene que estar, juntando muy bien las líneas y sabiendo cuándo tiene que presionar y cuándo no. Desde luego, tiene las ideas Ilias, muy claras. Claro, Ilias por el peligro, estuvo contundente ahora en la defensa Guillermo Bueno. La importancia también de saber cuándo se tiene que presionar y cuándo tiene que guardar los muebles. De acuerdo, exactamente. Totalmente de acuerdo contigo. Poner el saque de esquina. Ahora el propio Ilias en juego cuando queda un minuto para cumplir el tiempo reglamentario de este primer periodo. Y otra vez viene Diego Almeida, curioso, ¿eh? Otra vez viene el central para golpear un córner. Luego Ilias y Almeida. Balón al área, la prolongación se marchó finalmente fuera. Pues no se ha ido por tanto, ¿eh? Ahí Diego López es un muy buen rematador, ¿eh? Cuando el balón le cae con un poquito de ventaja, siempre orienta los remates hacia portería. Y la verdad es que mira, ahora no se ha ido por tanto ese remate en el primer palo. Dos minutos acabamos de escuchar por megafonía que va a añadir el cuarto árbitro. Balón arriba, lo caza finalmente el Barça. No se ha perdido mucho tiempo tampoco en este partido. No, la parada por hidratación y cuando hubo que atender a Ndiaye después de ese pisotón fortuito por parte de Noé. Juega el Depor en campo propio, en defensa, la mueve Bryce Ball. Qué bien,
qué bien está interpretando el juego y cómo se ha hecho la presión. Sí, eso es. Han pasado líneas con suma claridad, ¿no? Tienen muy, muy, muy claro dónde tienen que moverse para recibir y la verdad es que lo está haciendo muy bien el Depor. Recupera el balón ahora el Fútbol Club Barcelona. Mira cómo van a la presión, ¿eh? Van ganando 2-1 y en lugar de meterse en su campo y en área propia están intentando ir arriba a presionar. Creo que también en esta situación también la importancia de que saben que queda un minuto añadido, que pueden irse con ventaja al descanso y dificultar cualquier llegada del Barça, al final siempre es bueno para el resultado. Desde luego, están con muchísima confianza y han ido arriba. Qué buena acción ahora de Álex Valle. Desde su campo se ha plantado casi en la frontal del área, viendo que nadie le salía, que todos iban siguiendo las marcas, pues mira, ha llegado hasta la frontal del área y solo le ha faltado encontrar ahí a un compañero que le hubiese dado una opción de pase, ¿no? O incluso haber terminado él con tiro. Juega el Barça, tocando ahora ese costado derecho, recupera el Depor, David Mella hacia detrás, aguantando ahora el balón el equipo coruñés. La tiene el guardameta Brais Suárez, la prolongación, la incorporación de Guillermo Bueno. Bueno para Mella. Y final de este primer periodo, final de los primeros 45 minutos de esta gran final que estamos viviendo. ¡Qué espectáculo! Nos están dejando los dos finalistas, qué partidazo con este 2-1 que estamos viendo. Recordamos, goles de Noel y Mario por parte del Depor de La Coruña. El tanto de Ilias tras el remate de cabeza de Diego López por parte del Fútbol Club Barcelona. 2-1 al descanso, pero vosotros no os mováis porque en nada, estamos aquí para presenciar la segunda parte y conocer al campeón de la División de Honor Juvenil. ¡Hasta ahora!
Saludos, bienvenidos de nuevo a este Marbella Fútbol Center, donde estamos presenciando la gran final de la Copa de Campeones. 2-1 ha llegado ganando el Deportivo de La Coruña al Fútbol Club Barcelona gracias a los tantos de Mario Domínguez y de Noel. Empataba el partido con el 1-1 Ilias por parte del Fútbol Club Barcelona. Todo dispuesto para que empiece este segundo periodo. A la derecha de sus pantallas el Fútbol Club Barcelona, a la izquierda el Deportivo de La Coruña, y el balón que ya rueda en esta segunda mitad decisiva para conocer al campeón de toda España de la División de Honor Juvenil. ¿Cómo analizamos la primera parte que hemos podido disfrutar, David? Bueno, pues la verdad es que hemos visto un Barça intentando mandar en el partido, como siempre hace, ¿no?, con su estilo de juego y intentando imponer la calidad de sus jugadores de centro del campo, pero hemos visto un Deport que ha trabajado muy bien esas situaciones, que ha defendido a la perfección y luego encima ha atacado muy bien, así que creo que estamos viendo un partido precioso. La posesión ahora para el Deport, el balón largo, buscando a David Mella por ese costado, estaban fuera de juego. Levantó la banderilla el linier, dijo que había caído en posición antirreglamentaria el número 11 del equipo coruñés. Ahí vemos la repetición de la jugada, cuando ya juega el Barça, la tiene Almeida, toca ahora con Ndiaye y Ndiaye para Alex Valle, balón arriba de Valle, intentaba cazar esa segunda jugada el Fútbol Club Barcelona y el balón que finalmente acaba en los pies de Mario Nájera, arranca en carrera el número 10, le taparon bien. Escuchábamos como cuando Valle lanzaba el balón arriba le llamaba la atención el entrenador Sergi. Sí, él quiere que el balón esté el mayor tiempo posible por el suelo, porque eso le va a hacer tener más control de las situaciones de juego, ¿no? No lo va a dividir y bueno, pues eso va a hacer que el Barça tenga la posesión de balón, que es lo que necesita. Y también, además de tener esa posesión, lo que necesita es tenerla un poquito más arriba y con mucha más velocidad. El balón tiene que correr más rápido y si el Barça consigue eso va a poner en serios apuros al Deportivo de La Coruña. Juega precisamente el Barça, el balón filtrado, buscando esa opción de pase que tanto le está dificultando el Deportivo de La Coruña. Qué acumulación de jugadores ahora en esta zona del campo del Deport también, ¿eh? Sí, ahí me ha recordado un poquito a la semifinal contra el Real Madrid, ¿no? Ahora va ganando y bueno, y el Barça, como te decía, va a imponer esa calidad que tiene en el centro del campo y bueno, pues le va a tocar defender más en bloque bajo. Juega ahora por la derecha al Barça. El pase filtrado, buscando a Ilias que intentaba recortar, recuperó el Deportivo de La Coruña, balón arriba buscando la carrera de nuevo de Noel que cuerpea, Noel que la controla, ahí vemos, ha habido cambio en el Fútbol Club Barcelona del descanso, Zacarías que ha sustituido al centrocampista Angong, que no era titular en el primer partido, ha salido en este, ha jugado medio tiempo y ahora ha sido sustituido por Zacarías. Sí, la verdad es que Era uno de los cambios previsibles que podía realizar el Barça, porque la verdad es que Angón hoy no ha estado todo lo afortunado que cabría viendo la calidad que tiene y lo muy buen futbolista que es. La disputa ahora del balón entre ambos equipos. Intenta bajata. El Fútbol Club Barcelona acabó cometiendo falta a Mario Domínguez en esa pugna por el esférico. Ahí vemos la repetición. Gavi que recibía esa falta cuando ya mueve el balón el Fútbol Club Barcelona. La tiene Almeida para Ndiaye. Ndiaye de nuevo para Almeida, defendiendo ahora el Deportivo de La Coruña. Juega por ese costado izquierdo, Jaume Jardí, que encara con su pierna izquierda, tocando hacia atrás para Gavi, justo como lo pedía de nuevo Sergi Milá. Es cierto. Juega otra, decía. El pase filtrado, buscando de nuevo ese costado izquierdo, no llegó a su destinatario, que era Jaume Jardí. Arranca ahora Noel de nuevo, cuidado, el pase que acaba de tirar Jaume Noel. Arranca en carrera por ahí David Mella, que corre, que encara, que pisa área. Amaga ahora y cubre el balón con el cuerpo. Tocándote otra vez hacia detrás ante el buen repliegue del Fútbol Club Barcelona. 4 minutos es lo que llevamos de este segundo periodo. Juega Víctor Guerra, la prolongación, cuidado que por ahí puede aparecer para poner el centro o directamente a las manos de Brais Val.
Sale ahora el Fútbol Club Barcelona. Ahí Brais ha llegado muy forzado y no ha podido poner un mejor centro. Los delanteros, cuando ven que un compañero va tan, tan forzado, tienen que romper al primer palo, porque es el único sitio donde va a poder dar un pase. No va a poder precisarlo al segundo palo ni levantar el balón. Así que ahí los delanteros tienen que estar más vivos, ¿no?, y romper al primer palo para intentar rematar el centro que pueda poner su compañero, que en el 99,9% de las situaciones irá al primer palo al ir tan apretado, ¿no?, y llegando tan al límite. La tiene ahora Víctor Guerra por el costado derecho, que toca al centro del campo, aguantando ahora el balón el Deportivo La Coruña, imprimiendo esa calma que se les pide desde el banquillo. Fue en campo propio, replegado ahora el Barça y tocando y cuidando ahora el balón el equipo coruñés. El desplazamiento en largo, la diagonal a ese costado derecho por donde se incorporaba ahora Álvaro Pérez, el control y la falta que acaba recibiendo el lateral derecho del Deportivo de La Coruña. Era Jaume Jardí el que cometía esa falta. Bien, de todas formas, a la ayuda ante la incorporación de Álvaro Pérez. Sin duda. Ha estado muy, muy solidario ahí Llama, ayudando a su compañero y defendiendo para evitar esa posible llegada de Álvaro por banda derecha, que es un futbolista que cuando llega a esa zona suele poner muy buenos centros. Juega de nuevo el Fútbol Club Barcelona. Mira, hay un detalle que me gustaría que observes, ¿no? Es el posicionamiento de los dos delanteros del Depor, como Noel se mete un poquito más atrás para facilitar que el que reciba aquí el balón, mira, siempre es Ndiaye y que sea él el que salga con balón, que no lo haga Diego Almeida. Me parece un trabajo espectacular del entrenador del Deportivo de La Coruña. Tiene muy bien estudiado al Barça y sabe qué futbolistas son los que más daño le pueden hacer en esas situaciones, ¿no? Entonces permite que sea Musa el que juegue, mientras que Diego participe lo menos posible. Pues precisamente Diego Almeida, el que vuelca al juego ahora al costado derecho, viene a ofrecerse en el centro del campo. Alex Rico no decidió finalmente conectar con él, buscaba a Ilaiz, el balón que se perdió y acabó finalmente de nuevo en las botas de Moussa Ndiaye. Juega el Barça ahora en campo contrario, la tiene Gavi. Ojo Gavi, que avanza metros. Ojo con Gavi en esa zona, que en tres cuartos y con tiempo para poder realizar una buena acción es muy peligroso. Cuidado, que es precisamente Gavi el que tira el caño y el tiro. ¡Qué detalle de calidad! Sí que es peligroso Gavi. Acabamos de ver demostrado. La clase que tiene el chico, pero esto no se ha acabado. El Barça en el área, el Barça buscaba el pase al corazón del área grande. Recuperó ahora el Deportivo de La Coruña, que sale por ese costado derecho. El pase filtrado, buscando ahora a Mario Nájera, al centro de Mario, que se envenenó. Se cerró un poquito ese centro. Sí, me ha venido a la memoria un gol que hizo con la selección española en un Mundial. El bueno de un extremo del Barça, ahí no me viene ahora a la memoria el nombre, pero hizo un gol espectacular en ese, centrando de ahí desde la banda, exactamente igual. Me ha venido ahí a la cabeza. Juega de nuevo el Barça. Ahí vemos las ocasiones de gol de cada uno de los equipos. 3 para el Barça, 2 para el Depor. Recupera ahora el Deportivo La Coruña, que sale en conducción. La tiene Mario Nájera. El pase buenísimo, la diagonal a la espalda de la defensa. Estuvo rápido y atento ahora a Carrillo para acabar con cualquier posibilidad de peligro. Alex Rico, que toca al centro del campo. La tiene Gavi. Gavi que avanza metros. Gavi tres cuartos de campo. Ahora por el costado zurdo. El centro de Jaume Jardí. Se anticipó para acabar la jugada Diego López, pero no conectó bien ese disparo. Diego López ahí, remates a un toque, siempre consigue ganar ese metrito para poder rematar y bueno, como precise uno de ellos entre portería, pues será una situación que pueda acabar en gol perfectamente. Se está consiguiendo en muchas ocasiones ganarle esa posición a ambos centrales, tanto a Alfredo Rodríguez como a Daniel Barcia. Ganando por arriba y por abajo. Sí, sí, él es muy rápido en esas acciones dentro del área y está claro que cuerpeando no las va a ganar, porque no tiene ese físico, pero sí en esos remates a la primera, yendo al espacio y ganándoles anticipándose. Cuidado que puede hacer daño el Barça, la tiene Diego López. Besó el poste derecho de la portería de Brais Suárez, ese tiro del 9. Vemos la repetición, qué bien
recuperó ahí el Barça tras la presión y cómo vio y habilitó a Diego López, que por muy poquito no logró anotar el tanto del empate. Qué poquito ha faltado, ¿eh? Muy poquito. Está el Barça generando situaciones de peligro y posiblemente ya merecería haber conseguido el empate. Porque la verdad es que esta ha sido muy, muy, muy clara. Llegamos a que se cumplan casi los primeros 10 minutos cuando recupera ahora el Depor. Toca para Mario Nájera, intentaba darse la vuelta, no lo consiguió. Vuelve a recuperar Noel. Noel que empieza de cara. Qué buena presión tras pérdida del Depor. Ha perdido y en lugar de irse hacia atrás a defender han ido a apretar y mira, han recuperado el balón. Arrancaba ahora por ese costado de derecho Álvaro Pérez, que acabó recibiendo falta. Le pasamos ya al minuto 10 de este segundo periodo. El 2-1 sigue en el marcador. Mario Domínguez era el que abría la lata. Empataba Ilias y finalmente antes del descanso Noel ponía la ventaja para el equipo de A Coruña. Balón arriba, buscando el costado derecho. La recupera ahora bien por esa parte Víctor Guerra. Víctor Guerra intentó la jugada individual, perdió. Recupera Alex Rico y ya juega el FC Barcelona en el centro del campo. Vuelca el juego a la izquierda. Por ahí aparece Jaume Jardí que sigue y prolonga para Diego. Diego está dentro del área. Consigue encontrar el hueco, la tiene Gaby. Gaby para Marc Alegre, que buscaba meter ese balón al área, no lo logró. Cuidado ahora, que sale en carrera por ese costado derecho el Depor. Nadie le entra, sigue avanzando metros. La bicicleta, iba a meterse en el área, no. Finalmente Mario Nájera, el tiro con la derecha y se marchó fuera. Buena hora, la contra bien acabada también, la jugada por sin parte duda, del Depor. Sin duda, ha hecho una conducción buenísima David Mella, llegando y dando un buen pase a Nájera, que ha finalizado bien por centímetros, no ha ido el balón dentro. La verdad es que muy bien el Depor en las transiciones ofensivas. Jugaba el FC Barcelona y acabó recibiendo falta, dijo el colegiado. Hemos visto varias situaciones de peligro del Barça y es algo que demandábamos, ¿no?, en el primer tiempo, y es la participación de Gaby. Cuando el balón pasa por Gaby, las acciones mejoran y se convierten en situaciones de peligro en el área contraria. La tienen de ahí. En Diaye para Alex Rico, 12 minutos de esta final de la Copa de Campeones. Falta menos de 40 minutos para conocer al campeón de la División de Honor Juvenil en España. El mejor de todos los equipos de la categoría. Todos los campeones se reunieron en un inicio para disputar esta competición. 4 llegaron a las semifinales aquí al Marbella Football Center. Y 2 son los que nos quedan hoy, 2 equipazos que están ofreciéndonos un partido maravilloso desde su inicio. Desde luego, estamos disfrutando mucho con este partido y la verdad es que es una gozada. Es una gozada ver a estos dos equipos cómo están jugando al fútbol y bueno, pues como no se podía esperar de otra manera, estamos viendo una gran final y bueno, demostrando la calidad que tienen estos equipos en categoría juvenil. Hay que destacar también el hecho de que si el Deportivo de La Coruña lograse hoy proclamarse campeón, se gana el pase también a la UEFA Youth League. Desde luego, es un premio sobresaliente. Ya el hecho de ser campeón es un premio tremendo, pero joder, jugar la Youth League es siempre algo espectacular. Es algo que a los futbolistas les tiene que motivar muchísimo. Así que nada, premio gordo, ¿no?, para el que consiga ganar esta final. Sería ese doble premio. Balón al corazón del área, directamente a las manos de Brais Suárez. El Barça ya está clasificado para jugar la Youth League. Así que bueno, pues si ganase el Deportivo de La Coruña esta final, tendríamos un equipo más en la Youth League y eso siempre es muy positivo para el fútbol español y la verdad es que hace que los futbolistas mejoren, porque esas competiciones de máxima exigencia es donde los futbolistas crecen y se enfrentan a rivales top a nivel mundial. Sería doble premio para el Depor en este caso. Sin doble duda. Motivación también. Sin duda. Cuidado que pisa área al Depor, cuidado que la tiene Mario Nájera, buscaba ahora Noel, no consiguió conectar con el número 9, recupera el Barça que puede salir ahora en carrera. Salía Ilias y acabó recibiendo falta el número 7. Estos
campeonatos, estos torneos que siempre son muy, muy bonitos de ver, además de por el fútbol que ofrecen los jugadores, porque muchos de estos jugadores en pocos años después se acaban convirtiendo en los jugadores de élite, en los que están en los primeros equipos. Sin ir más lejos, la última vez que ganó el Barça la Copa de Campeones, hace 10 años, la estrella del equipo era Rafinha, jugando ahora en Primera División. Sin duda, sin duda. Esta es la antesala del fútbol profesional y bueno, pues está claro que es un escaparate buenísimo, y no solo un escaparate, sino una escuela muy importante para que los futbolistas crezcan mejor. ¡Cuidado al tiro! A las manos directamente de Brais Suárez. Decía eso, que enfrentándose a los mejores futbolistas de la categoría es donde los jugadores crecen y mejoran en este tipo de partidos de máxima exigencia. Ahí vemos la acción repetida, el tiro. Raso con esa bota izquierda, atajó y blocó bien. Importante también el hecho no solo de parar los balones, sino de evitar esa segunda jugada bloqueando el balón. Veíamos precisamente en el gol que llegaba el Barça que se le complica ante el desvío del balón a Brais Suárez el bloqueo del balón, y llega en segunda línea Ilias y anota ese tanto. Desde luego, sin duda, es fundamental que los porteros sean capaces de hacer un buen blocaje y quedarse con el balón para evitar esa segunda jugada, pero hay veces que es inevitable. Antes ya Brais hizo más que suficiente siendo capaz de desviar el balón, lo que pasa que bueno, le cayó el balón a Ilias y Ilias ahí ya no perdonó. Es muy difícil, la posición de portero es muy muy complicada, y la verdad es que hay que valorar en su justa medida el trabajo que hacen siempre para sus equipos. Y parece que también cada vez se les exige a los porteros que sean más completos en más campos diferentes del terreno de juego. El fútbol ha evolucionado mucho y una de las posiciones donde más ha evolucionado es ahí, en la portería. Y eso también es gracias a la especialización de los técnicos, ¿no? Cada vez tenemos más y mejores técnicos de porteros, y eso está haciendo que nuestros porteros crezcan y mejoren. Y es fundamental la figura esa del entrenador de porteros. Juega el Barça. Ahora volcando el juego al costado derecho. Por ejemplo, destacaba Unai Simón, nuestro portero de la selección absoluta. El otro día también destacaba lo importante y lo que ha aprendido a jugar con los pies con Luis Enrique desde que llegó a la primera concentración con él. Sí, bueno, con Luis Enrique y también en las categorías inferiores. Unai es un jugador asiduo a las categorías inferiores y bueno, nuestros técnicos ahí, tanto Miguel Ángel España como Juan Carlos Arévalo, la verdad es que hacen un trabajo buenísimo, y Unai, por supuesto, pues ha pasado por ahí y ha crecido mucho en ese trabajo, que también, por supuesto, en el trabajo de sus clubes. Y bueno, y ahora con la selección absoluta también, ¿no? Tenemos ahí muy buenos técnicos y bueno, los mejores, ¿no? Así que eso es bueno, que nuestros futbolistas crezcan y que encima se acuerden de las personas que han trabajado con ellos para hacerles mejorar, bueno, ayudarles en su proceso de mejora, ¿no? Los minutos de asedio para el Fútbol Club Barcelona, que vuelve a intentarlo Gavi, que vuelca para Jaume Jardí, el balón al corazón del área. Despejaba ahora la defensa del Deportivo de La Coruña, intentando imprimir esa calma al juego, intentando imprimir e intentando hacerse con la posesión que le dé un poquito de tranquilidad. El balón a ese costado derecho, por donde aparece Álvaro Pérez avanzando metro, el número 2. Qué bien está triangulando el Depor, has visto, siempre hay... El balón está en una zona y siempre hay dos compañeros dándole situaciones de pase al poseedor del balón. Ahí viene el término triangulación que oímos tantas veces, ¿no? ¿Cómo triangula este equipo? Pues es tan sencillo como esto que estamos viendo hoy en el Deportivo de La Coruña. Formar triángulos en torno al balón para manejar la posesión y tener siempre situaciones de juego favorables al jugador que tiene el balón, ¿no? Darle soluciones que le faciliten todo. Juega ahora Diego López para Gavi. Gavi ahora a la izquierda, el balón que vuelve como si fuese un boomerang a los pies del 10. Fútbol Club Barcelona, que toca y toca intentando encontrar ese hueco que tan difícil y tanto está escondiendo el Deportivo de La Coruña. Bien replegado el equipo de Óscar. ¡Cuidado! Que tuvo peligro ahora el despeje. El balón que se marchó definitivamente a córner. El minuto 19 es lo que marca ahora el cronómetro.
Jaume Jardí, balón al corazón del área, el despeje. Viene en defensa ahora el Depor. Presionando bien el Barcelona y recuperando bien. Recuperando ahora precisamente rápido el Barça. Sí. Decíamos eso el Depor en la primera parte, ahora está haciéndolo muy bien el FC Barcelona. Desde luego, sí. Llevamos unos minutos en el que el Barça está muy bien posicionado y recuperando el balón con mucha velocidad. Ahí vemos cambios. Va a entrar en el FC Barcelona Jairo Noriega, con el número 8 se marcha Jaume Jardí. Y ha entrado también Joan. Fabián Roberto Lucci, creo. Correcto. Es jugador del Rayo Vallecano. Esos son los cambios que se han realizado. Lucci es un delantero que le va a complicar muchísimo la vida a los centrales del Depor porque tiene una gran movilidad. ¡Wow! ¡Cuidado la parada ahora de Brais Suárez! Nueva intervención importantísima del guardameta del Deportivo de La Coruña y vemos la repetición como no duda ni un solo segundo en propinar ese zurdazo al balón Ilias. Y de nuevo intervención del guardameta del equipo coruñés, que está siendo muy importante durante todo el torneo. Sin duda. Esos pequeños detalles los está sumando para su equipo y bueno, le está permitiendo hoy ir por delante en el marcador, exactamente igual que en la semifinal contra el Real Madrid. Balón arriba. Intenta cazarla, el Rico no llega. Vemos Diego López, que es el delantero que se ha marchado por Lucci. Juega el Barça en el círculo central. Gavi a ese costado derecho para Ilias. Ilias para Gavi. Cuidado que pasan cosas cuando tocan el balón estos jugadores. Balón al corazón del área. Estuvo bien ahora y muy expeditivo en el despeje Álvaro Pérez. Recupera de nuevo el Barça. Es Marc Alegre el que busca ahora el centro. Bien de nuevo en defensa el Deportivo de La Coruña, asediando el conjunto blaugrana al equipo coruñés. Vértice derecho, el área, la bicicleta, el pase y blocó de nuevo Brais. Blocó de nuevo el guardameta del equipo de Óscar Gil Sanz. Ya el Depor lleva un rato que no es capaz de coger el balón y de gestionarlo bien. Está sufriendo, defendiendo en área propia porque el Barça está en modo remontada, como decíamos el otro día con el Real Madrid, ¿no? Se ha puesto en modo remontada, está mandando en todas las acciones de juego y esto le va, como no cambie la situación, se le va a hacer muy largo al Deportivo de La Coruña estos minutos. Sí, pero también podemos ver en el partido contra el Real Madrid que el Depor es un equipo muy organizado y que también se siente cómodo haciendo esto, ¿eh? Sí, es cierto, defendió muy bien, pero bueno, no siempre se está tan acertado y cuando el balón ronda tantas veces las inmediaciones de tu portería, pues cualquier acción que esté acertado los delanteros del Barça pueden conseguir el empate. Así que, bueno, vamos a ver si el Barça está acertado en alguna de estas acciones o si el Depor sabe defenderlas y es el que está acertado en las acciones defensivas. Lo intentaba ahora por ese costado izquierdo. Jugador recién incorporado, Joan González. Balón arriba. Buscando la carrera por ese costado diestro de Víctor Guerra. Balón al centro. Qué rápido han salido los tres jugadores de ataque del Deportivo de La Coruña. De todas formas, no se lo ha pensado el defensa. Sin colocando duda el juego a ese lado. Y después, enseguida, al primer toque, ha visto que se incorporaban tanto Mario Nájera como Noel por el centro del campo. Sí, ahí Diego ha estado muy rápido en la transición defensiva y llegando para desviar el balón hacia atrás para que le llegara a Coque, ¿no? La tienen Diaye para Almeida. Almeida, que es el encargado de subir el balón, el número 3, 23 minutos de esta segunda parte. Va pasando el tiempo, un gol es lo que le hace falta de momento al Barça para empatar como mínimo el partido. Un gol es lo que separa al conjunto blaugrana y un gol es lo que le da momentáneamente al Deportivo La Coruña su segundo título de la Copa de Campeones. Hacía 25 años lo conseguía, quiere volver a lograrlo hoy. Está haciendo méritos durante todo el torneo el equipo de Galicia. La tiene ahora por ese costado izquierdo para encarar, buscando el tiro. Avanzaba metros Zacarías, robó bien de nuevo ahora el Deportivo La Coruña. Qué importante también ese robo porque
se plantaban dos para el contraataque. Sí, cierto, ha estado ahí muy bien al cruce y muy resolutivo. Ahí escuchábamos cómo pedía que entrasen los jugadores dentro del área, buscando ese centro lateral y la falta que finalmente comete sobre Noel. Alex Rico, qué listo ha estado Noel también ahí. Sí, 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 ha protegido muy bien el balón, ha provocado una falta y esto le da oxígeno a su equipo para ahora poder salir. La verdad es que también tiene la posibilidad de hacer una buena contra porque el Barça estaba solo con Mar Alegre y Musa para defender y la verdad es que, ojo, está así, Diego Almeida se está yendo muy arriba y eso le puede venir muy bien en ataque porque genera superioridad numérica, pero ojo en defensa porque sabemos que Noel no se anda con tonterías y como te encare te puede hacer muchísimo daño. Juega ahora el Depor en campo propio. Entre sus jugadores de defensa, Daniel Barcia, que vuelca al costado izquierdo, vuelve a recibir Barcia. Barcia para Bray Suárez. El balón arriba, dividido, al que se impone finalmente el FC Barcelona en tres cuartos de campo. La tiene Gavi. Ahí Musa se siente muy cómodo en esos balones divididos aéreos. Tiene una capacidad de salto tremenda. Cuidado que Gavi filtra el pase. Cuidado que la tiene Gavi, que la pica Gavi para Ilias. Pero bueno, qué pase le había clavado Gavi a Ilias. Cómo mete la punterita debajo del balón para sobrepasar al defensa. Gavi tiene una clarividencia tremenda en esos metros finales. Ahí es donde a muchos se nos baja la persiana y sin embargo él ahí saca lo mejor de sí mismo. Es un jugador tremendo en esos últimos metros. Alex Rico hacia ese costado derecho donde está Ilias, Ilias encarando, Ilias detrás para Gavi. Gavi de nuevo para centrar ese balón. Obligado ahora el Depor a deshacerse del peligro para volver a coger aire y volver a defender un nuevo ataque del FC Barcelona. Sin duda, de todas formas se nota el cansancio ya de los jugadores del Depor. Lo que antes esto habría sido un pase a un compañero ahora se ha convertido en un despeje sin más. Y eso pues les puede hacer tener que estar defendiendo mucho más tiempo en su área de lo que realmente a ellos les gustaría. Cuidado al pase al corazón del área, el balón que cae en las piernas de Gavi. Nada, dijo el árbitro. Balón arriba de nuevo. Cuidado, porque es que ahora sí que puede llegar Noel. Cuidado, que Noel tiene mucho peligro. Noel, que pisa área. Noel, que pisa área. Noel, que pisa área. Y Noel, que no falla. ¡Gol! Pero qué partidazo está haciendo este chico. Qué cabalgada. Falta de 20 minutos. El contraataque, se señala el escudo. Dice, aquí estoy yo. Qué importante está siendo para su equipo. No falló en la definición el número 9. Ahí vemos la recuperación, el pase largo. Levanta la cabeza el defensa y ahí ve a Noel. Y Noel no falla en la carrera y no falla en la definición con el interior de su bota derecha. Minuto 27 de partido. El Depor pone tierra de por medio. 3-1 en el marcador. Sin duda. Joder, parece mentira, a veces decimos cosas que luego se cumplen. Hemos hablado de ese despeje sin sentido que hizo el Depor en la jugada, en la acción anterior, y sin embargo ahora mira, ha tenido la tranquilidad de levantar la cabeza, de ver la posibilidad de pase y bueno, ha dejado a Noel solo y Noel ahí está siendo infalible, está a un nivel altísimo Noel. La verdad es que está deleitándonos y demostrando lo muy buen delantero que es y lo mucho que aporta a este equipo, tanto en defensa como en ataque. La verdad es que está a un nivel altísimo Noel y bueno, nos está haciendo disfrutar de una final preciosa. Parece que la pausa por hidratación ha llegado en las dos partes justo en el momento clave. Cierto, cierto. Con el 2-1 cuando se ha vuelto a poner por delante el Depor en la primera y ahora que pone tierra por medio de nuevo, tiene esa oportunidad a lo mejor para recolocar ciertas cosas Sergi Milá. Sí, desde luego, ha sucedido así. Y fíjate, de una acción dentro del área del Depor que era peligrosa, y una acción de posible gol, a conseguir el 3-1 el Depor. Y otra vez, exactamente lo mismo que comentábamos antes, la vigilancia de los centrales sobre los delanteros es fundamental. Estás atacando, pero los centrales no tienen que estar viendo qué está sucediendo arriba. Sí que lo tienen que estar viendo, pero también tienen que estar muy atentos a hacer esa vigilancia sobre el delantero rival y cuando estás dominando el juego y estás muy volcado en ataque es fundamental defender bien esas situaciones y bueno, pues el Barça ha adolecido de ello en dos acciones. Mira, le ha costado recibir dos goles.
Bueno, esto seguro que va a ayudar a los centrales del Barça a mejorar, porque se darán cuenta de esta situación, se lo harán ver en su club y se lo corregirán para futuras acciones, ¿no? y futuras situaciones de juego. Así que nada, el Barça tiene que sacar una lectura positiva de esto, de pues como mejora en el futuro, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla el partido, que todavía nos queda media horita muy bonita de juego y yo estoy convencido de que esto no se ha terminado, a pesar de que haya dos goles de diferencia. Estoy seguro de que el Barça va a apretar y como consiga marcar, vamos a ver un final de partido tan espectacular como los 75 minutos que llevamos ya de partido, ¿no? Que está siendo una final preciosa. Y además, con un equipo con el estilo de juego que tiene el Barça, con centrales que cuentan prácticamente en todas las jugadas, en las incorporaciones, para ofrecer una salida a sus compañeros también, qué importante el cómo está fijando hoy Noel a uno de esos centrales siempre, y no solo evita que uno de ellos, o sea, resta uno de ellos al ataque, sino que es que encima después en los balones largos les está complicando un montón las cosas. Además, está imposibilitando el ataque al que su entrenador le ha mostrado. Le ha dicho, si de los centrales tiene que jugar alguno, que sea Musa, ¿no? que Diego Almeida participe lo menos posible. Pero bueno, eso es fácil de decirlo, difícil es hacerlo, ¿no? El balón ahora al área. Aquí estoy yo, dijo Brais Suárez. Ese balón al pecho del guardameta del equipo de A Coruña. 15 minutos más añadido para el final del partido. 3-1 el marcador. Notaba Mario Domínguez el 1-0 y luego el doblete de Noel, que también asistía en el primero. ¿Qué partidazos está? Sin duda, está siendo determinante. Hay una frase que me dijo a mí un entrenador cuando yo empezaba a jugar al fútbol, que ahora cuando termine esta acción del cuidado, Barça... Cuidado, porque hay cuatro jugadores del Barça, el pase filtrado, por ahí aparece para disparar. Acabó marchándose por muy poquito ese balón de Joan González con su pierna derecha. Vemos la repetición, el 4-2. Con su bota derecha cruzaba en demasía. Yo disparo, qué poquito le ha faltado. Que casi llega hasta tocar Brais, no estoy seguro, pero parece que desvía el balón, un poquito. Ha entrado ahora Mikel Juanola, un jugador, un lateral derecho de mucho recorrido, con mucha llegada. Y no sé si este chico es... Se ha marchado Alex Valle. Sí, y ha entrado Mikel Juanola. Y van a haber cambios también por parte del Deportivo de La Coruña. Y no sé si es Chusalva el jugador que ha entrado. Ahora enseguida que podamos lo vemos. Escuchamos la ovación del equipo de La Coruña. Se ha retirado también Mario Domínguez, ¿verdad? Se ha marchado Mario Domínguez y ha entrado este jugador que vemos ahora. Balón al corazón del área. Y Musa ganando otro duelo aéreo. Casi que nos ha acostumbrado ya. Sí, ya ha dejado de ser noticia. Ha dejado de ser noticia. Balón volcado a ese costado derecho. Avanza metros el Barça. La tiene Alex Rico para Gaby. Los dos timones. Juega Zacarías por el costado izquierdo, pisando área. La tiene de nuevo Gaby. Qué importante que aparezca ese chico en los ataques del FC Barcelona. Alex Rico. Aguántale, Brais, aguántale. Ahí vemos, entra Mau. Es Raúl Gómez el que ha entrado por parte del Depor. Se marchaba Mario Domínguez. Anuel, y entraba Chusalva, como bien decías, y se ha marchado Alex Valle. Ataca por la derecha ahora el Barça. El Barça va con todo, ha metido jugadores Alex de ataque y va a intentar acumular mucha más gente dentro del área. El jugador a la derecha, el balón al corazón del área. Ese balón aguanta, tócalo un poco. Escuchábamos cómo pedía que aguantase en el balón. Vuelve a llegar por ese costado derecho Víctor Guerra, el balón al corazón del área. Paró en esta ocasión Jorge Carrillo el disparo con la zurda de Mario Nájera. Tuvo de nuevo el Depor para sentenciar el partido. Qué jugada más buena, qué transición espectacular del Depor, usando los tres carriles de ataque. Y fíjate, al final, pues un paradón de Coque para evitar el 4-1 del Deportivo de La Coruña. Y también, si quería precisamente Óscar Gil Sanz controlar los tiempos del partido, yo creo que esta jugada ha sido también un ejemplo de ello. Desde luego, está con las ideas clarísimas, defendiendo muy bien y saliendo muy bien
en transición y bueno, pues mira, eso le está permitiendo llevar el resultado a favor. El balón al área, finalmente a las manos de Coque. Antes te iba a comentar una frase de uno de mis entrenadores, un hombre muy mayor que me enseñó muchas cosas del fútbol, y él nos comentaba, decía: es de paletos lo que os voy a decir, pero en el fútbol donde hay que ser bueno es en las áreas, uno que las pare y otro que las meta. Y al final muchas veces los partidos de fútbol se resumen en eso, uno que para y otro que consigue meter goles, y hoy el Depor lo está teniendo tanto con Bryce como con Noel, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el resto de compañeros están haciendo un partido espectacular. Es Miki Juanola también el que se ha incorporado al terreno de juego. Miki Juanola es un jugador también que siempre ha estado viniendo con nosotros, tuvo una lesión muy grave la temporada pasada, que bueno, pues se ha tirado casi un año sin jugar, y la verdad es que para mí me da una alegría tremenda volver a verle esta temporada jugando al fútbol, porque el chaval ha pasado un calvario muy largo y se ha esforzado muchísimo por volver a jugar al fútbol y por volver a sentirse futbolista, así que pues una alegría para todos nosotros que Miki esté otra vez en los terrenos de juego. Ataca el Barça buscando el centro. Lo encuentra la posición para colgar ese balón. Recupera rápido el Fútbol Club Barcelona. Tiene Ndiaye al centro del campo. Y de nuevo Ndiaye buscando ese hueco. Qué difícil se lo está poniendo el Depor. Qué bien está defendiendo el equipo coruñés. Hablamos de la importancia de las áreas. Ya nos la demostró también en el otro partido contra el Real Madrid en las semifinales, el Deportivo La Coruña, lo bien que estuvo en su área y lo eficaz que estuvo en la contraria. Sí, sí, así es. Manejó perfectamente la defensa en área propia y luego pues en una jugada balón parado muy bien trabajada por su equipo, pues consiguió marcar gol y clasificarse para esta final que hoy está. No solo jugando, sino también disfrutando. Hoy los futbolistas están con una tensión tremenda, pero cuando termine se darán cuenta de que han disfrutado de un partido precioso. Qué importante también lo que estás diciendo, el poder disfrutar de estos torneos y de estas finales para los jugadores. Ya no solo jugarla con esa tensión que mencionas, sino el poder disfrutarla. Sin duda, mira. Va a entrar ahora con el número 20 Arnau Casas y se va a marchar. Perdona, se va a marchar Noel. Iba a entrar con el número 20, Carlos Dogamo, el hombre del partido que abandona el terreno de juego. Dos goles, el doblete que le ha dado la tranquilidad al Deportivo de La Coruña y la asistencia en el primer tanto. Ahí vemos cómo lo felicitan sus técnicos, sus compañeros, cómo sonríe, porque es que es un día para que este chico sonría. Desde luego, veremos cómo termina el partido, pero él ha hecho una final espectacular y bueno, si hubiese un MVP de este partido, yo creo que se lo merecería desde luego Joel. Estamos viendo el segundo tanto del 9 repetido, el que se convertía finalmente. Creo que se ha puesto nervioso. 3-1. Tenía una sangre fría, pero es que sí. Esa sangre fría ya nos la ha demostrado en el primer tanto, dentro del área, al levantar la cabeza y después también en la definición. En los dos goles. El Barça está asumiendo muchísimos riesgos y la verdad es que el Deportivo... Y le está costando, cuidado, porque aparece ahora Víctor Guerra dentro del área. ¡Víctor Guerra! Se le marchó el disparo. Cuidado que se echa la mano a la parte trasera del muslo. No sé cuántos kilómetros habrá hecho Víctor hoy, pero lleva unos cuantos encima, todos los jugadores del partido. Porque la verdad es que el Depor está por delante en el marcador, pero el Barcelona está haciendo un muy buen partido también. Ha tenido situaciones de gol, lo que pasa es que bueno, no ha estado acertado, tan acertado en las áreas como lo ha estado el Depor. Balón que se marcha finalmente fuera. ¿Crees que exageraríamos si dijéramos que estamos viendo a un super Depor como antiguamente? Pues desde luego está ofreciendo una cantidad de registros, una solidez defensiva, una eficacia en ataque que desde luego nos hace viajar a esos grandes partidos del Super Depor de aquellos años. Desde luego, a mí me está pareciendo un equipo muy bien trabajado, muy equilibrado en todo lo que hace y con las ideas claras. Y bueno, y luego con jugadores de muchísima calidad. ¡Cuidado! Intentaba llegar a esa volea al centro en el segundo palo. Lucci llegó finalmente, como se estiró, ahora para rematar. Lucci siendo cadete, entrenaba con el primer equipo del Rayo. O
O sea, que es un futbolista pues, con... Hará cosas bien el chico. Desde luego que sí, es un muy buen jugador, muy buen jugador. Hablabas de los nombres también de este Depor. Es que nos están dejando jugadores con mucha calidad, nos están y con, además con personalidad como Noel, con mandato, calidad, además de calidad, liderazgo y mandato como está demostrando también Bryce Suárez. ¿Qué nombres destacas tú de este Depor? Pues sería difícil. Espérate, acabamos la jugada esta porque vuelve a tener peligro el Depor. Hablando de nombres, otro chico que tiene una proyección inmensa, David Mella. Cadete. Que nadie se nos olvide que es cadete y está aquí disputando una final con jugadores sub-19 y él es un jugador sub-16 y bueno, y haciendo las cosas bien también, ¿eh? Es cierto que ahora aquí se le ha notado un poquito quizás esa inexperiencia, ¿no? porque podría haber hecho alguna acción un poco más positiva para su equipo, pero bueno, está llegando y está trabajando muchísimo para su equipo y sumando. Me preguntabas por nombres. Hombre, en esto del fútbol es injusto siempre individualizar. A ver, el córner. Cuidado. Recupera la posición el Barça. Ahí Luchi. Intentando salir de esa presión. Y el balón de nuevo para el Deportivo de La Coruña. Te decía que es difícil individualizar y quedarse con un solo jugador, pero bueno, por lo determinante que ha sido en el partido de hoy, yo desde luego me quedaría con Noel. Pero bueno, sin el trabajo de todos los demás, Noel no luciría nada en absoluto. Así que sí. Bueno, sí, Depor, ahora... yo creo que es un equipo coral, que todos juegan, todos corren, todos participan. Y luego tiene uno pues que está muy acertado, que tiene muchísima calidad y que está haciendo que su equipo vaya ganando. Ha conseguido dos goles y Mario no solo Nájera, eso, sino también una asistencia. Mario Nájera que recorta, Mario Nájera que lo sigue intentando, que roba, no se rinde el número 10, aún le quedan pulmones. Hablábamos de eso, de que es un equipo coral y que nos está dejando varios nombres de jugadores que demuestran que tiene esa proyección, que tiene esas ganas, que tiene ese incluso carácter. ¿Qué hace falta para seguir luchando por estar en la élite del fútbol español? Desde luego. Ahora viene el momento más difícil para estos futbolistas en sus carreras, es dar el paso de categoría juvenil a categoría profesional. Y bueno, pues yo creo que se están ganando que sus clubes apuesten por ellos, ¿no? Que apuesten por ellos y que demuestran pues, que son jugadores que perfectamente pueden formar parte de sus plantillas, tanto en primer equipo como en segundos equipos, ¿no? Que se merecen estar ahí y que tienen que confiar. Cuidado, en que ellos. Cuidado, que pisa área de nuevo, el pase impreciso. Además, estamos hablando de dos clubes que sí que apuestan por sus jugadores de cantera, que les dan esas oportunidades. Entonces, hay ciertos jugadores que estamos viendo durante este campeonato que no creo yo que tardemos demasiado en verlos en un filial, en verlos incluso a lo mejor en Copa del Rey con un primer equipo. Seguro que sí, porque tenemos jugadores de muchísima calidad. Cuidado el pase ahora, buenísimo para que aparezca ahí Carlos. Intentaba recortarse, le quedó detrás el balón al número 20. Intentaba sorprender qué bueno era el pase por delante de toda la defensa del FC Barcelona. Y qué rápido ha estado Ndiaye otra vez. Ahí en los duelos individuales es difícil superarle tanto en carrera como en las disputas aéreas. Balón al corazón del área. La tiene Ilias. Ilias, el control bueno del número 7. El balón atrás para Gaby. Gaby que busca la opción de pase. Tiene a cuatro chicos rodeándolo Gaby. El balón al costado derecho que se va directo al área. Fuera, pedía ahora a Orais. Qué madurez está mostrando también Álvaro Pérez, el lateral derecho del Depor. Ahora cualquier jugador ahí le habría pegado un patadón al balón y sin embargo, mira, ha estado tranquilo, ha elegido bien, ha tomado una buena decisión y lo ha ejecutado perfectamente y ha permitido que su equipo mantenga la posesión de balón e imprima el ritmo de partido que más le interesa ahora mismo. Recupera la posesión el Barça en el centro del campo, avanzando metros el conjunto blaugrana. La carrera, qué buena. Ahora la carrera de Almeida, que pisa área. ¡Almeida! ¡Cómo arrancó ahora el número 3! ¡Qué conducción más buena del central! Diego es un futbolista con una proyección tremenda y si sigue trabajando y se le ayuda desde su club y desde su entorno, pues es un jugador con cualidades para ser un muy buen central. Tiene además también... A lo mejor ese, por decirlo de alguna forma, gen Barça de los centrales, de un central con mucha salida de balón, con mucha tranquilidad para jugar en corto. Es un jugador que además encaja en el perfil y en la idea del club. Sí, no solo en el perfil Barça, sino también en el perfil selección nacional. Es un jugador con mucha calidad, con muy buen desplazamiento de balón y muy, muy competitivo. Así que, bueno, un jugador a tener en cuenta, desde luego.
estoy viendo que los jugadores del Depor están empezando a pararse, ya están muy, muy cansados. La verdad es que queda nada, lo que quiera añadir el árbitro, deben quedar cuatro o cinco minutos, no sé lo que añadirá, pero bueno, la verdad es que se les ve ya muy, muy cansados. Llevan un esfuerzo tremendo estos chicos en el torneo, ya no solo del torneo, en toda la temporada, es una temporada atípica por la situación pandémica. Y después de toda la liga regular, llegar aquí y en tan pocos días disputarse la Copa de Campeones, tienen que tener muchos kilómetros ya en sus pies. Sin duda. Cuidado, el balón peligroso ahora al costado zurdo, el control, intentaba definir con la puntera de su bota, Bryce Ball. No fue directamente a la red ese balón. Intervino finalmente Carrillo. Otra intervención acertadísima de Carrillo. Era una situación muy difícil de uno contra uno. Ya realizó. ¡Cuidado, que ahora la tiene el Barça! ¡Qué grande se hizo ahora Bryce Suárez! Se hizo enorme para tapar cualquier tipo de hueco que le facilitase a Lucci la finalización. Y el recortar distancias cuando ya nos encontramos en el descuento. ¡Qué buen movimiento de delantero de Lucci! Cómo ha buscado ahí... no entrar en fuera de juego, un movimiento horizontal para el pase de su compañero, que ahí Gaby también vio muy bien la línea de pase, y mira, una situación de peligro que ha solucionado muy bien otra vez Bryce Suárez. Se va a marchar con el número 4 Alfredo Rodríguez, va a entrar con el 12 Nicolás Clouston, se va a ir también Mario Nájera, que ha hecho un gran partido, y va a entrar con el 15 Hugo Padín. Y se ha ido también David Mella, que ya estaba... Se ha ido... con la aguja de la gasolina más abajo de la reserva, ya lo había dado todo y no podía continuar. Hugo Urdiales, el cambio de David Mella. Ha metido gente fresca para estos últimos minutos para defender bien y bueno, ya veíamos, te comentaba anteriormente que los jugadores del Depor estaban muy cansados y bueno, pues me parece muy lógico estos tres cambios. Y además también dar participación a jugadores que se merecían seguro estar en esta final y disputar unos minutos. Estamos en el descuento ya, lo que ha añadido el árbitro es lo que nos queda para conocer al campeón de la división, 5 minutos son lo que ha añadido el árbitro, al campeón de la división de honor juvenil, al que hace este título de la Copa de Campeones, el Depor, que va ganando 3-1, le queda poquito para proclamarse campeón, 25 años después, nada más y nada menos el Barça. Le quedan 4 minutos para intentar al menos empatar el partido. Esta emocionantísima final, pero cuidado que la tiene Carlos. Estuvo bien y muy expeditivo bajo ahora en el robo el FC Barcelona para recuperar el balón. Has visto la carrera de Lucci, delantero centro, y se ha pegado una carrera de 80 metros para evitar que el Depor tuviese una situación más clara de gol. Y mira, ha ayudado a que su equipo no encajara al cuarto. Así que nada, encomiable el gen competitivo de estos jugadores, ¿no? Como quieren, aunque saben que van perdiendo por 2 goles de diferencia y que es muy difícil lograr el empate. Pues mira, se ha pegado una carrera de 80 metros para defender y ayudar a su equipo. Es que al final no es solo una lucha por un título este campeonato. Yo creo que va mucho más allá de, insistimos, seguir siendo fútbol formativo. También es una oportunidad para que estos chicos demuestren que pueden estar en la élite, le demuestren a sus clubes lo que valen y es un escaparate para ellos. Desde luego que sí. Y es una reivindicación, como tú dices, para todos ellos. Y la verdad es que hay que felicitarles porque están haciendo un trabajo precioso y espectacular. La final es que no puede ser más bonita, ¿no? Hemos tenido goles, hemos tenido acciones brillantes, hemos tenido situaciones de defensa muy buenas, de ataque. Y bueno, siempre habrá cosas que corregir, desde luego, pero la verdad es que la final ha sido muy, muy bonita. El partidazo que nos han deparado estos dos conjuntos, Depor y Fútbol Club Barcelona, arranca ahora Almeida en carrera, el tiro directamente a las manos, le quedan pulmones a Almeida aún para conducir hasta la frontal del área. Sí, es muy competitivo y la verdad es que es encomiable que tenga tantas ganas de sumar para su equipo, de ayudar, a pesar de que sabe que lo tienen muy, muy, muy complicado, pero bueno. Eso también va en los genes, ¿no? y en el hambre de querer ser futbolista, de que sabes que cada minuto que estés en el campo de juego tienes que dar lo mejor de ti mismo para que tu equipo sea mejor equipo. Otro de los hombres, no solo del torneo del Depor, sino de toda la temporada, su guardameta, Bryce Suárez. Qué liderazgo, qué completo el portero, ha demostrado que es bueno bajo palos, ha demostrado que es bueno jugando el balón, ha demostrado que es un líder encima detrás,
ha sorprendido a muchísima gente en, a lo mejor en esta Copa de Campeones también. Sí, Bryce ha demostrado ser un gran guardameta y con una proyección tremenda, así que nada, hay que ahora lo que le toca es dar ese paso al profesionalismo y que en su club también apuesten por él y que le den galones y que le dejen seguir desarrollándose y creciendo, que seguro que ganas por ganas no va a ser, porque se le ve que es un chico con las ideas muy claras. Quedan 20 segundos para conocer a nuestro campeón de la División de Honor Juvenil, a nuestro campeón de la Copa de Campeones, el campeón de campeones. Faltan 10 segundos el Depor, que vence por 3-1. Se le complica ya la cosa al FC Barcelona. Puede proclamarse campeón el Deportivo 25 años después. ¡Qué seguridad te da eso! Ver un portero. Señaló el final del partido del colegiado. El Deportivo de La Coruña es campeón de la Copa de Campeones 25 años después. Recordamos, 1995-1996, la última vez que lo lograba en la categoría de División de Honor Juvenil este equipo. ¡Qué pedazo de torneo han hecho estos chicos! Desde luego. Son justos merecedores de la victoria. El Barça justo finalista y bueno, y todos los demás. Lo has dicho antes perfectamente, campeón de campeones, y así es. Es una frase perfecta para definir lo que ha sucedido hoy aquí. El campeón de campeones que se ha impuesto por 3-1 al FC Barcelona, un FC Barcelona que decíamos venía también de hacer una temporada espectacular. Consiguió esa clasificación para la Copa de Campeones en el último momento y después logró en las eliminatorias echar al Levante. Después se enfrentó ante un gran Málaga, se impuso por 1-0 y hoy en la final ha dado una imagen buenísima el equipo de Sergi Milà, pero es que se ha encontrado con un equipo que lo ha hecho todo bien y ha demostrado que tiene una variedad de recursos y de registros totalmente admirable. Ha demostrado que sabe defender cuando toca defender, que sabe presionar, que sabe jugar al fútbol, que sabe montar contras. Un sí. Equipo muy completo. Desde luego que sí. Cuando ha tocado jugar rápido lo ha hecho. Cuando ha tocado parar el partido y tener posesiones largas también ha sido capaz de hacerlo. Cuando ha tocado defender en su área, que eso es muy complicado, lo ha hecho muy bien. Es muy complicado porque son jugadores que no tienen esos hábitos adquiridos, pero lo ha hecho muy bien. Y cuando ha tocado defender en bloque alto y presionar en continuidad también lo ha hecho. La verdad es que bueno, ha manejado todos los registros del juego de manera notable y justo merecedor de esta victoria. Justo merecedor de la victoria, justo merecedor de ser el que va a levantar el título de la Copa de Campeones 2020-2021. Y además recordamos que consigue el pase a la UEFA Youth League, al campeonato europeo. Escuchemos cómo celebran este doble triunfo los jugadores del Depor. La bueno, afición, vamos, yo creo que a decir lo sí, mismo, qué importante también poder disfrutar de esto con la afición. Desde luego, el hecho de que esos padres familiares estén ahí viendo a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, a sus hermanos, disputar esta final y estos partidos, pues la verdad es que es una gozada. Porque es que estos son los grandes artífices de todo esto, los padres, que llevando a los hijos a los entrenamientos desde que son muy pequeños, pasando frío, pasando calor, yendo a los partidos, llevándoles en el coche siempre preocupados, quitándose de tiempo para ellos, para dedicárselo a sus hijos. Y bueno, pues ver a tus hijos disputando este tipo de campeonatos, pues es una enorme satisfacción y ves que todo ese trabajo que has hecho por ellos, pues merece la pena, ha merecido la pena. Y bueno, y a esperar que sigan trabajando, que sigan creciendo y que sean futbolistas en el futuro, ¿no? Que eso es lo que todos ellos querrán. Importante para los padres y también importante para los jugadores, porque muchas veces esta afición, tus seguidores, y además sabiendo que son tus seguidores más cercanos, te da esa fuerza extra que necesitas en minutos finales y en torneos también que se disputan en tan pocos días como este. Desde luego que sí. Tener ese apoyo cerca siempre es un plus, es como unas vitaminas, ¿no? Te viene bien, te ayuda y es una gozada ver fútbol juvenil y ver ahí a las familias disfrutando y a los chicos, sobre todo ver a los chicos en el campo desarrollando lo que más les gusta hacer. La verdad es que a nosotros nos gusta muchísimo y nos hace felices. Estamos viendo ahora los goles repetidos. Ahí vemos el golazo de Noel, que se convertía
en el 2-1. Tras empatar el partido, Ilias con el rechazo anterior abría la lata. Mario Domínguez con asistencia también del propio Noel. Y poco tiempo después iba a ocurrir esto. Una recuperación en el área. Un balón milimétrico, largo, buscando al 9 del Deportivo La Coruña. La carrera como gira la cabeza a ver quién le persigue. Y como decía, se pone nervioso para definir. Sí. Vemos a los jugadores abrazándose, celebrando, porque es que lo que han conseguido es muy importante. Decías que es que no es fácil, no es fácil ser el campeón de la Copa de Campeones. 25 años le ha costado al Depor volver a lograrlo. No es nada fácil, ya de hecho clasificarte es muy difícil y llegar a una final más. Y luego ya ganarla pues es una pasada y bueno, pues, hostia, que vamos, lo disfruten y que lo celebren. Que lo celebren como merece la ocasión. Y el Barça igual, ¿eh? Ahora están tristes, están pues fastidiados, ¿no? Porque ellos querían ganar, pero bueno, disputar finales solo las disputan dos, así que hay que felicitarles por el trabajo de todo el año y nada, animarles que han hecho un campeonato muy bueno. Al final es un único equipo el que gana, pero es de reconocer, como bien estás diciendo, la trayectoria del resto. Recordemos, eran 8 los equipos que se clasificaban para esta Copa de Campeones. Recordamos, era el propio Deportivo, el Athletic Club, el Fútbol Club Barcelona, el Málaga, Atlético de Madrid, Real Madrid, Las Palmas, Levante, UD. Es que estamos hablando de equipos muy grandes que han hecho un esfuerzo muy grande para llegar aquí y al final solo podía ganar uno. Pues sí, así es. Hay que felicitar a esos 8 campeones que disputaron esta Copa de Campeones y nada, felicitarles por el año y desearles, pues nada, ahora lo único que nos puede pasar es que les podamos desear que tengan un muy buen verano, que carguen las pilas y que vuelvan en el mes de julio, que empezarán a entrenar, pues que vuelvan con más ganas y más fuerza si cabe para seguir creciendo y seguir formándose en este mundo del fútbol que es tan exigente pero tan bonito a la vez. Yo quería también volver a hacer hincapié y volver a destacar el trabajo que ha hecho Óscar Gil Sanz con este equipo. O sea, vimos a un Deportivo totalmente diferente contra el Real Madrid, al que hemos visto hoy contra el Fútbol Club Barcelona. Decía que quería gestionar los tiempos del partido, que quería tener más el balón, que quería... Yo creo que lo ha logrado. Desde luego que sí, desde luego que lo ha logrado y con nota. Hemos visto un equipo muy bien trabajado, con las ideas clarísimas, tanto en defensa como en ataque. Y hay que felicitar a ese cuerpo técnico que se ha proclamado hoy campeón de España y que va a disputar la Youth League el año que viene. Ahí oíamos a la afición. Cuando los jugadores ya se encuentran en el terreno de juego, este chico que también ha tenido la oportunidad de lucir la calidad que atesora, Ilias. Desde luego que sí. Hemos visto muy buenos futbolistas en estos partidos y bueno, pues... Se disponen ya los jugadores a recibir ese trofeo que tanto sudor y tanto trabajo y tanto esfuerzo les ha costado a los jugadores de Óscar Gil Sanz. Los jugadores que ya tocan, ya besan la copa, las sonrisas, los abrazos, los escuchamos. Qué ganas tenía Mario ya de coger la copa, ¿eh? Se iba directo a cogerla. Menos mal que ha estado ahí Luque atento, que si no se la coge y se la lleva ya al vestuario. Luque, el encargado de entregar este título de la Copa de Campeones, Mario Domínguez, capitán del Deportivo La Coruña, va a ser quien levante esa copa al cielo. Tranquilidad, dice. ¡Y arriba! Estos chicos son campeones de la Copa Juvenil 2020-2021. ¡Qué pedazo de torneo han hecho estos chicos! Se lo han ganado, han demostrado que valen y que siguen creciendo, creciendo y creciendo en la lucha por llegar al fútbol de élite. Enhorabuena al Deportivo La Coruña. Gracias a vosotros por habernos seguido a través de todos los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol. Y muchísimas gracias a ti, David Gordo, por haberme acompañado en todos estos partidos. Nada, gracias a vosotros. Para mí ha sido un auténtico placer estar aquí disfrutando de este campeonato y viendo a estos jugadores. La verdad que una auténtica gozada. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Un saludo.